Ruach Vakala. Your kingdom will forever reign.
סלח לנו על עוונותינו. מעכשיו אנו מתחילים להיות יהודים טובים, להקשיב לצדיקים שמסרו נפשם עלינו. אבא, או אבא, אנא הצליח את דרכנו. נעשר כל מכשולנו, נעבוד אותך בזכות, בתמימות ובפשיטות, ונשמור על האחדות בקרב חברינו. או אבא, או אבא, הטה אוזנך עננו. Querida familia, buenas noches. Estoy ahora sí en vivo presentando pues la parashá de esta semana. Quiero dar las gracias a todos ustedes que me acompañan, que nos acompañan realmente a todos los que estamos aquí en casa celebrando esta Shabbat, este Shabbat. Quiero gracias darles a todos los que, a todos mis hermanos, y pues tengo un listado bastante grande para hoy, así que mi esposa me dijo, cuidado, te olvidas de todas las personas a las que tienes que tomar relista. Así que, mi querida Lorena, ya tengo la lista de todos. Así que no te preocupes, hermano. Bueno, quiero dar las gracias a todos, hermanos y familia. Gracias por habernos acompañado en esta... Por acompañarnos en esta noche. Y, pues, un saludo especial para Venus, para Karin, para Lorena, para Wilfrido también, para Denise y pues para todos mis demás hermanos también que me acompañan en esta noche. Creo que tenemos ya el quórum listo para empezar. Quiero darle las gracias a Bolívar también por acompañarnos en esta noche. Gracias por toda la comunidad que pues se toma este tiempo especial para escuchar la palabra de Dios y este estudio que tengo preparado para hoy. Pues no, es un estudio largo, yo creo que en unas 8 horas yo creo que termino sin ningún problema. Si el de la semana pasada tomaba 4, hermanos, el de esta semana creo que es interminable, realmente. He pasado una semana entera preparándolo y la verdad es que aún así considero que hay cosas que se quedan en el tintero, pero bueno, espero que sea de mucho agrado para ustedes. Es una de las mejores, estudios del año respecto al estudio bíblico anual. Yo diría que la primera, que es la parashá de Génesis, y esta parashá, la número 39, Jucat, para mí son realmente una de las porciones más impresionantes, más reveladoras de todas las que yo estudio. Y pues espero que asimismo para ustedes sea un estudio que les alimente muchísimo el conocimiento, pero por sobre todo ustedes van a ver cuál es el propósito de ella. El propósito final de esta parashá, más allá de salvación, es un tema relacionado con santificación. Así que bueno, vamos a entender qué significa salvación, qué significa justificación, qué significa
purificación, santificación, son términos que encontramos en la Escritura, pero no todos son lo mismo. Están relacionados el uno con el otro, pero no necesariamente significan, no tienen el mismo significado. Y vamos a descubrir hoy cuál es el significado que cada una de ellas cumplió nuestro Mesías. Es impresionante, por eso iba a la pareja esta semana, y pues espero yo que, como les he explicado, pues podamos llegar a concluir que nuestro Mesías es definitivamente extraordinario. Yo cuando estudio esta parashá, como les digo, es para mí una parashá de avivamiento, para mí es una parashá de renovación, y pues espero realmente que para ustedes también sea muy reveladora. Yo les agradezco mucho que se unan a nuestra familia, que estamos aquí pues sentados ya para comenzar el estudio, y pues espero poder cumplirle en el tiempo que tenemos establecido. Voy a poner algo pues de música para que podamos darnos un tiempito y empezar, ¿ya? Así que damos un poquito más de tiempo para que se unan más hermanos que tienen que llegar, pues, y enseguida vamos a comenzar con la transmisión de las parashá que tenemos para esta semana, ¿ok? Yeah.
Ok, entonces creo que estamos ya listos para empezar la parasha de esta semana. Vamos a procurar empezar inmediatamente porque tenemos mucho material para hoy. Y pues quiero darle las gracias a Manuel, quiero darle las gracias a Beltis, a pues, mi cuñada por conectarse de España también. Quiero dar las gracias a mi queridísima Carmita también que está en línea. Pues, y a todos los demás que se conectan en esta noche para estudiar la parasha de esta semana, 39, Hukat. La palabra Hukat en hebreo significa decreto. Huk es un decreto. Y en este caso, pues, estamos hablando de decretos. Y vamos a escuchar qué decreto en esta parasha, en este capítulo, capítulo 19, fundamentalmente, es el que nos está indicando el Señor que guardemos, ¿no? Entonces vamos a ir poco a poco escuchando de qué se trata pues la parasha de esta semana. Yo les agradezco mucho a todos los que se conectan para poder ahora sí comenzar con el estudio de esta noche, ¿sí? También corresponde la Haftará de Jueces, capítulo 11, del 1 al 33, y el Nuevo Testamento, Hebreos 9, 11 al 28, y Juan 3, del 10 al 21. ¿Sí? Así que bueno, vamos ahora sí a empezar con la parasha de esta semana, mi queridísima familia, ¿sí? Y también tenemos esta semana otra parasha, pues se unen dos parashot en esta semana, es Balak. Corresponde a Números 22, del 2 al 25, 9, Miqueas, del 5 6 al 6, 10, 6, 8, y Romanos 11, del 25 al 32, así como segunda de Pedro 2 también. Pero esta noche no vamos a estudiar esa parasha, es parte del estudio que nosotros haremos durante todo el Shabbat vamos a hacer este estudio, pero no lo vamos a hacer en vivo, puesto que es un material que no vamos a alcanzar a cubrir por la extensión. Dos parashas es un trabajo bastante amplio. Y bien, vamos a empezar con la bendición, pues por favor vamos a empezar con la bendición del estudio, ¿no? Y vamos a hacerlo en hebreo primero y luego en español. Barhu et Adonai Hameborak, Baruch Adonai Hameborak Leolam Baed, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol Haamin, Banatana Lanu Et Torato, Baruch Ata Adonai Noten Ha Torah, Beshem Yeshua HaMashiach. Bendigan a Yahweh el que es bendito. Bendito es Yahweh el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das tu Torah. Amén. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Y bien, hoy estudiaremos la belleza y perfección de las Escrituras a la luz de la jurisprudencia bíblica. Yo siempre les menciono a ustedes que mi pasión en las Escrituras es estudiar jurisprudencia. Yo soy un apasionado por la lectura de las Escrituras, el contexto legal. Pues para mí la Biblia no es un libro de adoctrinamiento religioso, ¿no? Para mí la Biblia es un documento legal, útil para guiar nuestro camino de regreso a casa, de regreso al paraíso. Ese es el propósito de todo creyente, el suyo, el mío, el de todos aquellos que son invitados al reino de los cielos. En realidad el propósito es regresar al lugar de donde salió Adán y Eva, de donde salieron ellos, ¿sí? Ustedes van a asociar cómo Adán y Eva fueron expulsados del Edén en el sentido de oriente a occidente, perdón, de occidente a oriente. Ellos fueron enviados hacia el oriente, ¿sí? Y nosotros tenemos que regresar todos de oriente del este hacia el oeste, ¿verdad? ¿Sí? De oriente hacia occidente. Ese es el retorno. Nosotros tenemos que regresar a casa en el contexto de la Escritura, ¿verdad? Ese es el propósito. Y bien, ahora vamos a empezar con algo muy interesante. Como les decía, para mí es importante hacer un estudio en el contexto legal de la Escritura. Para mí, la Escritura
obviamente tiene un significado espiritual, muy, muy espiritual para nuestras vidas. De hecho, no descarto eso como principio. De hecho, para mí ese es el principio fundamental. Pero vamos a entender la escritura desde el contexto de la jurisprudencia, del derecho bíblico, porque la Biblia es un libro de leyes. La Biblia es un libro que contiene instrucciones legales, tiene instrucciones legales, tiene decretos, estatutos, tiene mandatos, bueno, un sinnúmero de normas e instrucciones que cada una dentro de su jerarquía tienen instrucciones para el pueblo de Dios. Y al principio vamos a entender que son instrucciones de carácter natural, de carácter terrenal, pero estas tienen una proyección espiritual, estas tienen una proyección más allá de nuestro entendimiento natural, pero no pueden desprenderse del hecho de que son legales, ¿ok? Y bueno, vamos a entrar entonces en la materia que hoy nos llama al estudio, y es por qué Yeshua fue a buscar a Juan Bautista al río Jordán, cuando Deuteronomio 17:9 dicta que tenía que ir a buscar a las autoridades del Templo de Jerusalén. Siempre me gusta empezar con estas con estos con estas frases, con estas Datos curiosos. con estos datos curiosos, realmente, como dice mi esposa, que tiene la escritura. O sea, hay ciertas cosas que nosotros no los asociamos desde la óptica legal, y a veces escuchamos respuestas que, bueno, pues nos dejan de alguna manera satisfechos porque no conocemos, pero detrás de cada acto, de cada narrativa que tiene la escritura en el Nuevo Testamento, hay un trasfondo legal. Siempre hay un trasfondo legal, familia, y eso es lo que nosotros tenemos que descubrir. Esa es mi pasión, descubrir qué hay detrás de la historia. ¿Cuál es el soporte legal que está detrás de esa historia? Y eso es lo que vamos a reconocer, por ejemplo, en este momento, en el motivo por qué Jesús, como lo conocemos acá en Occidente, Yeshua, como lo conozco yo y mi familia, puesto que nosotros pues usamos su nombre hebreo, ¿por qué Yeshua fue a buscar a Juan Bautista en el primer momento, ¿no? Cuando, de acuerdo a Deuteronomio 17:9, tenía que ir a buscar a las autoridades del templo en Jerusalén. ¿Ok? Pues, y bien. Además dice, cuando Juan, hijo de Zacarías, vio a Yeshua que se acercaba al río Jordán, en donde él estaba llamando al bautismo arrepentimiento, exclamó, miren, ese es el Cordero de Adonai que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. ¿Sí? Ahora, ¿quién era Juan Bautista? ¿Sí? Aquí lo importante es ir desentrañando la parte legal de esta historia. Juan Bautista era hijo de Zacarías, descendiente de la casa paterna sacerdotal de Abías, ¿sí? Sadoc, Eleazar y Aarón. Eran 24 órdenes sacerdotales que llegaron hasta Zacarías. Eso lo vemos en Primera de Crónicas 24, ¿sí? Y dice en el versículo 6, y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, de Abimelec, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. Yo les he explicado eso antes respecto a que la herencia tribal no se hereda por la madre, por el linaje de la madre, se hereda por el linaje paterno. En toda la escritura vamos a ver que una madre no transmite la herencia la herencia tribal. En este caso, por ejemplo, el linaje el linaje real que hereda Yeshua, ese no lo transmite su mamá, lo transmite su padre. ¿Okay? En este caso, su papá es el que le da a él cómo es el linaje por adopción. Eso se lo he explicado yo en la semana anterior. Dice, la primera suerte tocó a Joyarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamim, la séptima a Cos, la octava, esto es muy importante, por eso he resaltado ahí, la octava a Abías y la novena a Jesúa. Es increíble cómo es la traducción al español que hace establecer, por eso usé esta traducción, coloca a la novena como Jesúa. Y ustedes ven por qué yo uso el término Yeshua.
porque esta es una similitud. Ahora es increíble cómo la octava dice a Abías y la novena a Jesús. Y bien, vamos a ver Deuteronomio 17, 8, 9, qué dice, ¿no? ¿Recuerdan que hice la referencia antes? Y dice, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, ¿bien? Y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio, en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Yahweh tu Elohim escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Yahweh escogiere. Y cuidarás de hacer según lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen, perdón, y según el juicio que te digan harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. ¿Ok? Qué importante que es este capítulo y estos versículos del 8 al 9. Ahora veamos el número 8 y el número 9 en la Biblia, qué significan. ¿Ok? ¿Se acuerdan lo que vimos en la diapositiva anterior? Bien, el número 8 es de especial mención en la Biblia. Lo podemos encontrar hasta más de 80 veces. Significa fertilidad abundante, nuevo comienzo, resurrección, transición entre la tierra y el cielo. Es un número que representa la abundancia en líneas generales. El número 7 se considera el día de descanso. Y el número 8 pasó a ser el número de la obra ya terminada, el número de la perfección, ¿ok? El número 7, día de reposo, el número 8, el día de nuevo comienzo, cuando el Señor, nuestro amado Emmanuel, traiga la gran Jerusalén, ¿sí? Y descienda a cielos nuevos y tierra nueva, y nosotros podamos habitar con Él en ella. Así que el número 8 expresa todo aquello que comienza de nuevo. Si el 7 es la obra acabada, el 8 es la vida que comienza dentro de esa obra. Y el número 9, familia, representa la verdad. ¿Ok? Entonces, qué interesante, porque ahora estamos entendiendo cuando Yeshua va ante Juan Bautista, cuando va a buscar a Juan Bautista, ¿qué es lo que él está buscando? ¿Por qué él no fue, dado que su ministerio tenía que legalmente ser iniciado por un sacerdocio legítimo, por qué él va a buscar a Juan Bautista? Y ahí está la respuesta. Juan Bautista representaba al sacerdocio terrenal en el orden de Aarón. ¿Sí? Yeshua representaba al sacerdocio celestial en el orden de Melquisedec. El bautismo de Yeshua por medio de Juan implicaba una transición legal de sacerdocio, del terrenal al celestial. Y el bautismo era una figura ritual, una figura ceremonial para celebrar esa transición ante los ojos de varios testigos que habían allí. Entonces estamos ante un evento de una trascendencia universal que está ocurriendo en ese río. Y ahora Yeshua estaba legalmente siendo investido de su sacerdocio y podía empezar su ministerio. ¿Sí? Aquí comienza entonces, familia, una transición del sacerdocio. Entonces, Juan Bautista bautiza a Yeshua y en realidad esa es una ceremonia ritual. Es una ceremonia que está dándole ya un testimonio público a todos los que estaban ahí presentes de que había comenzado una transición sacerdotal, una transición legal de sacerdocio. Ahora, es importante que sepamos algo antes de empezar en ello. Zacarías, familia, era heredero del sacerdocio real de parte de Abías, ¿sí? Entonces, y dice que el octavo se lo pasa al noveno, ¿ok? Qué increíble esto, porque esto me ayuda a mí a entender lo que está ocurriendo aquí. Así que cuando nosotros hemos preguntado siempre, bueno, ¿y por qué Jesús fue a buscar el bautismo fue a buscar a Juan? Pues aquí tenemos la respuesta legal
de por qué él recurrió a Juan Bautista y por qué no recurrió a los sacerdotes en el templo, porque pues ellos eran de alguna manera pues autoridades que tenían una representación legal también. Pero vamos a ver qué ocurre algo con ellos, ¿sí? Ahora, ¿recuerda cuando Caifás, el sumo sacerdote, rompió sus vestiduras? ¿Sí? Cuando estaba ante Yeshua, él furioso, rompe sus vestiduras. ¿Y qué pasó en ese momento? Yeshua en ese momento quedó legalmente representado para el sacerdocio celestial, sin interferencia de un sumo sacerdote en el templo de Jerusalén, nombrado ilegítimamente, claro, porque acuérdense que ellos en ese tiempo compraban sus puestos. Entonces, puesto que aunque su nombramiento era ilegal, estaba sellado por el Sanedrín, él tenía reconocimiento del Sanedrín. Por lo tanto, al rasgar sus vestiduras, el sumo sacerdote quedó descalificado para ministrar en el templo por 7 días. Eso lo vemos en Levítico 21:10. ¿Sí? Ahora, ¿entiende por qué Juan Bautista tenía que menguar y también ser decapitado? Y el templo de Jerusalén debía ser destruido. Había una explicación legal, familia, para eso. Hay una explicación legal. En el Jordán comenzó una transición. ¿Y cuándo termina esta transición? Termina en el año 70 después de la era común, de la era cuando el templo es destruido, familia. Entonces nosotros tenemos una transición que duró 40 años, ¿sí? Y por eso, pues obviamente, Juan Bautista tenía que ir menguando. Ustedes recuerdan esa frase, es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿De qué está hablando? Está hablando de transición sacerdotal. Eso es lo que está en juego de por medio, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo allí, está viendo una transición. Y él entendía esa transición, ¿ok? Así que bueno, ahora entendemos ¿por qué van ocurriendo todos estos eventos? Y es para allanar el camino del Mesías. Todo está relacionado con allanar el camino para Yeshua, porque ahora él, como sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, del reino celestial, venía a ejercer su ministerio. Eso es fundamentalmente lo que está pasando aquí, familia. Espero que esto que usted está escuchando hoy para usted tenga una gran relevancia y una gran importancia, porque a veces escuchamos, como digo, respuestas que se quedan muy cortas para explicar lo que legalmente está ocurriendo. Y hay muchas más explicaciones, familia, que no puedo incluirlas dentro de este estudio porque no tengo mucho tiempo, así que tenemos que seguir avanzando con esto. Ahora, ¿cree usted que Yeshua, Jesús, es el cordero que quita el pecado del mundo? ¿Usted se acuerda de la expresión de Juan Bautista cuando lo ve a Yeshua acercarse y le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Legalmente vamos a estudiar esta frase, vamos a entender esta frase legalmente, porque esta frase, como vamos a decirlo, ¿cómo usted prueba a la luz de las escrituras que Yeshua es el Cordero que quita el pecado del mundo? Tal vez usted confiadamente citará Juan 1:29 y dirá, sí, lo cual no está mal. Si la respuesta es para un creyente occidental ajeno a la cultura hebrea, pues, pero cuando la respuesta, hermano, es para un judío que conoce y vive la Torá, la ley mosaica, la respuesta es más complicada de lo que parece. Recuerde que los judíos conocen muy bien el servicio sacrificial que se llevaba a cabo en el templo y a simple vista algo no cuadra con esta afirmación, hermano, ¿sí? Pero por eso tenemos que estudiar, tenemos que profundizar en el estudio, porque la idea realmente es entender cuál es el trasfondo legal de cada frase que está escrita en la Escritura y que menciona cada personaje que se escribe allí. Ninguno está por gusto, ninguna frase, nada, en absoluto, una coma no está por gusto, hermanos, en el texto original de la Escritura. Ahora bien, primero, leamos qué dice la ley mosaica acerca de los primogénitos. ¿Sí? Y dice, entonces Adonai habló a Moshe diciendo, conságrame todo primogénito, el primer nacido en toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de animal, me pertenecen. Eso lo vemos en Éxodo 13:2. ¿Okay? ¿Y cuál era el propósito de los corderos machos en la Biblia? ¿Realmente era quitar el pecado? Bien, dice primero, sustitución o redención de los primogénitos. Eso lo vemos en Éxodo 12, del 1 al 10. Segundo, una celebración conmemorativa, un moedim perpetuo,
Éxodo 12, del 21 al 27, y Levítico 23, 12. Tercero, no eran sacrificados para quitar el pecado individual, ni el de toda la nación. Cuarto, eran adquiridos con dinero propio, no del templo. ¿Ok? Entonces, estamos entendiendo cuál era el propósito de los corderos. Y acuérdense que la expresión es, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La frase de Juan Bautista con la que lo sella, con la que lo aprueba a Jesús, a Yeshua, cuando lo ve acercarse a él. Esa fue una frase legal, familia. Esa frase de la cual ya estoy hablando y la que estamos estudiando esta noche, fue una frase legal. Juan Bautista está confesando y está sellando, él está declarando y decretando que Yeshua es el Cordero. Él está empezando con investidura legal su ministerio. Por lo tanto, no es cualquier declaración, familia, la que estamos escuchando allí. No es que lo vio y le dijo, mira, ahí viene fulano de tal. No, esa fue una declaración legal muy potente. Ahora, ¿por qué Juan Bautista hace una afirmación relativamente equivocada acerca de la misión profética del Mesías? Porque un cordero no quita el pecado, un cordero redime a una persona, redimía a los primogénitos. Pero hay que entender que Yeshua como cordero era una ofrenda de sustitución o de rescate. No como cordero, no podía quitar el pecado de nadie, porque los corderos nunca se usaron como ofrenda para tal propósito. Además, esta ofrenda conmemorativa, estando ya en Israel, se sacrificaba en el lugar designado por Adonai, el templo. Pero Yeshua murió fuera del templo, después de 3 años de ministerio. Entonces, los corderos, primero, estamos entendiendo que tenían que tener un año, menos de un año de edad. Y el ministerio de Yeshua tuvo 3 años. Entonces, no están cuadrando algunas cosas aquí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos está diciendo Juan Bautista aquí que no estamos entendiendo? ¿Ah? ¿Qué está? ¿Está acaso nuestro Mesías Yeshua legalmente descalificado porque no está cumpliendo la ley? Vamos a descifrar esta, vamos a descomponer esta frase. Ahora, analicemos el contexto de la afirmación de Juan Bautista, ¿sí? Juan está haciendo un pronunciamiento compuesto, familia, que reúne varios elementos y los presenta en una sola oración. De hecho, vamos a entender que esta no es la única frase que tiene un elemento compuesto. El cordero que quita el pecado del mundo es una frase compuesta, pero hay otra palabra que es una palabra compuesta, la palabra salvación. La palabra salvación también es una frase compuesta, ¿sí? Porque la palabra salvación implica 3 elementos, que ya los vamos a ver al final de esta transmisión, de este estudio, en donde salvación, vamos a entender que no se trata solamente de salvar el pellejo, familia, ¿ok? No se trata solamente de no ir al infierno, se trata de que vamos camino ante el Padre y tenemos unos requisitos que cumplir antes de acercarnos, antes de presentarnos ante él. Eso vamos a ir más viendo más adelante. Ahora, segundo, la afirmación está dirigida a una audiencia judía del primer siglo, viviendo en Judea con un templo en funcionamiento. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Familia, esta afirmación no puede ser entendida en el contexto occidental. ¿Ok? Esta afirmación tiene que ser entendida en el contexto de la audiencia original. La audiencia original era una audiencia judía. Estaban acercándose a Juan para que los bautice a ellos también, porque se acercaba una persona importantísima. Juan está anunciando que se acerca una figura de trascendencia para el pueblo de Judá, ¿sí? Para el pueblo de Israel, y les está diciendo, enderecen el camino, porque se ha acercado el rey. O sea, la figura que venía no era cualquier persona. Entonces, entendamos qué está pasando en ese contexto, ¿verdad? Sí, vamos a ir viendo eso más adelante. Ahora, si el cordero es un sustituto para redención, estamos viendo que es para redención, para un intercambio. En vez de esta copa, pues yo doy este vaso y ocurre un intercambio ahí. Eso se llama redención, algo que doy a cambio de otra cosa, ¿verdad? Sí, eso ya ocurrió, ustedes lo van a ver como redención. Como ejemplo, ustedes ven cuando, por ejemplo, a los levitas fueron intercambiados por los primogénitos de Israel y los levitas ejercieron el sacerdocio como le correspondía a los primogénitos de Israel, pero desafortunadamente por
el becerro de oro, ¿sí? ¿Se acuerdan? El becerro de oro, por el pecado del becerro de oro, tuvo que quitárseles a ellos ese privilegio y Dios se lo entrega ese ministerio a los levitas y los convierte en sus primogénitos. Ya eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, si el cordero es un sustituto para redención, pero no quita el pecado, ¿qué otro animal sí cumple este propósito en la ley? Y claro, usted tiene la positiva allí y tiene la respuesta. El macho cabrío. Así es, el macho cabrío, familia, ese era el animal que quitaba el pecado. Pero en este caso, que cubría el pecado. El macho cabrío, acuérdense que es solamente una representación. Entonces, el cordero era el sustituto. Y el macho cabrío era, en cambio, el que cubría el pecado. Entonces, estamos entendiendo que hay un segundo elemento en donde Juan no está entrando, familia, a darle una clase de teología al oyente. Él asume que quien está delante de ellos entiende la frase perfectamente, ¿ok? Y nosotros también la vamos a entender esta noche. Vamos a entender claramente qué significa esta frase, ¿ok? Ahora, el macho cabrío para expiación de pecado, ¿verdad? Para cubrir el pecado. Debían ser dos machos perfectos menores de un año. Acuérdense que uno era comprado con dinero. Este sí era comprado con dinero del arca del templo. Ok. Ya era cobrado con... Yeshua fue comprado con dineros del templo. ¿Se acuerdan que les dije? En la diapositiva anterior, el cordero, en cambio, era comprado con el dinero de cada uno. Pero el macho cabrío sí era comprado con dineros del arca del templo. ¿Ok? Bien, también eran sacrificados en santa convocación de Yom Kippur o el día de expiación. A ver, aquí hay un pequeño detalle. Los machos cabríos eran sacrificados en el día de expiación, en el día de Yom Kippur, ¿ok? Uno era para Adonai, sacrificado en el templo, y el otro era para Azazel, llevado al desierto y soltado en un barranco, familia. Este animalito, hasta ahora, parece que no está reuniendo todos los elementos que Yeshua cumplió en su sacrificio, ¿ok? Faltan otros elementos, ¿ok? Su misión era cubrir provisionalmente. Kafar es el verbo cubrir. Kafar es un verbo que se utilizó, por ejemplo, en el arca de Noé para cuando se cubre con brea el arca. Ese era kafar, para que no le entre agua. Entonces, la sombra, la visión profética del arca de Noé era salvar de que no entre el agua y salvar de que no mueran ahogados. Entonces, aquí también kafar lo que hace es cubrir la falta. Para que, en este caso, los israelitas puedan ingresar al templo, ¿sí? Y cada año se hacía este ritual, ¿verdad? En donde el sumo sacerdote era el único que entraba al lugar santísimo y allí pues se llevaba a cabo la presentación de la sangre del macho cabrío de Yahweh. Miren, este tema es muy interesante, pues esto es otro estudio. Yo les voy a hacer un estudio solamente de la celebración de Yom Kippur, de cómo se celebraba la ceremonia Yom Kippur. Es emocionante eso. Una noche entera solamente para este macho cabrío que usted tiene aquí. Así que bien, ¿qué cubría el macho cabrío? Fundamentalmente idolatría, homicidio y adulterio. ¿Por qué? Porque el único, como les dije, que podía representar al pueblo ante Adonai era el sumo sacerdote. No había una manera de expiar individualmente el pecado de idolatría, de homicidio y adulterio. ¿Ok? No voy a entrar en los detalles de estos tres temas, que también es una gran información que podemos obtener de allí. Pero fundamentalmente, familia, todos estos pecados de rebeldía, por eso ven un macho cabrío, por eso ven un cabrito. Todos los pecados de rebeldía no eran expiables individualmente, sino solo a través del sumo sacerdote una vez al año. ¿Ok? Ahora, bien, aunque la afirmación de Juan Bautista tome mayor sentido porque Yeshua también quitó el pecado del mundo, ¿ok? Hay cinco puntos que todavía no cuadran y que lo descalificarían. Primero, su edad era de 33 años cuando murió y su ministerio duró 3 años, no uno. Tenemos dos animales que tenían que ser sacrificados menores a un año. Segundo, Yeshua fue crucificado fuera del templo, familia.
¿Sí? Y según la tradición cristiana, en el Gólgota, al noroeste, ¿sí? Al noroeste de Jerusalén, ¿ok? Entonces él fue crucificado fuera del templo y estos dos animalitos eran sacrificados dentro del templo, ¿sí? Lo ejecutaron los romanos, no fue sacrificado por ningún sacerdote, ¿sí? Entonces aquí está interviniendo un personaje que ni siquiera participa en el servicio sacerdotal. Eso, y la historia la tenemos clara, fueron los romanos, y vemos en esa fotografía a los romanos, que la historia narra muy bien, fueron los que crucificaron a Yeshua, ¿verdad? No fueron los judíos, familia, fueron los romanos. Ok, bien, ahora, cuarto, Yeshua fue crucificado en la semana de Pascua, no en Yom Kippur. Ok, fue sacrificado en la semana de Aviv, en el primer mes religioso del calendario. No fue sacrificado en el séptimo. Entonces ahí tenemos otro problema que todavía no estamos resolviendo. Entonces, ¿qué más? Usaron una rama de hisopo, un manto de lana carmesí y madera de roble. Pero ninguno de estos tres elementos, familia, se usan junto a ningún tipo de sacrificio fuera del templo. ¿Ok? Entonces, vaya que tenemos, como ustedes ven, legalmente que ir calificando a nuestro Mesías. Porque escúcheme, yo les estoy hablando para una audiencia, familia, no para una audiencia occidental. Porque al final nosotros que decimos, mira, para mí la verdad no me interesa, hermano, si murió en una cruz, si murió en un madero, mira, si murió como murió, si le pusieron, mira, para mí no interesa eso, para mí es mi Salvador y para mí no basta. Bueno, para mí tampoco. Fundamentalmente, les cuento, para mí también, como occidental, para mí con que yo sepa que Yeshua es mi Mesías, yo estoy satisfecho. Pero familia, eso es leche materna. Usted necesita, para sustentar su fe, para que su fe no flaquee ante los embates de la incredulidad y ante los embates de la ignorancia, usted necesita ser un creyente instruido. ¿Ok? Porque la fe tiene que, además de ser una fe, tiene que tener elementos de convicción tangibles, elementos de convicción visibles que usted pueda mostrar como evidencia legal de que Yeshua realmente es su Mesías. Si no, de lo contrario, en algún momento, pues usted podría inclusive caer en la incredulidad. Y yo le digo, muchos hermanos nuestros, familia, muchos hermanos que inclusive están ingresando a veces en Raíces Hebreas a estudiar, que estudian al Mesías y todo, lo buscan a él desde otra óptica, de repente se encuentran con preguntas como estas, porque comienzan a tomar contacto con un círculo que es muy instruido, con un círculo que conoce muy bien la Torah, y nuestros hermanos no tienen una respuesta apropiada para estas presentaciones o para estas inconsistencias supuestamente en el Nuevo Testamento. Entonces, el problema no es que nuestro Mesías no sea un Mesías válido. El problema es que nosotros, los occidentales, los creyentes occidentales, no estamos preparados para sustentar legalmente nuestra fe. Así que nosotros en esta noche vamos a añadir mayor conocimiento bíblico, mayor contexto bíblico, para poder legalmente sostener que Yeshua es nuestro Mesías. No necesariamente para que yo crea, familia, yo creo en el Mesías. Yo no necesito estos elementos para creer, pero sí los necesito para argumentar con gente que es muy preparada, con una persona que conoce mucho de Torah y que si yo no tengo una respuesta legal, no necesariamente ni lógica, ni religiosa, ni, como digo, a veces se sacan respuestas de la manga. No, nosotros aquí tenemos que dar respuestas que legalmente son válidas, familia. Usted un juicio no lo va a ganar por sus, por su, por su, vamos a decir, por sus argumentos no legales. Si usted tiene un juicio, usted va a ganar este caso porque usted tiene elementos de convicción legalmente válidos para sostener lo que usted está diciendo. Entonces, ese es fundamentalmente el tema. Ahora, si Juan Bautista no se equivocó en su expresión, porque vamos a tener ese argumento como una hipótesis, ¿qué sacrificio nos hace falta para encontrar toda la respuesta? Porque aquí falta algo.
¿verdad? Falta algo para entender. Y yo pues quiero presentarles a un animal que muy poco conocemos en Occidente. Les presento el secreto mejor guardado de la escritura, familia, que ni el rey Salomón con toda su sabiduría pudo descifrar en sus días, tal como cuenta la Mishná, la vaquilla roja. ¿Sí? La vaquilla roja. Y ahora pues para muchos esto va a decir, ¿y este de dónde salió? Porque nunca me habían hablado de él. Siempre había escuchado del cordero, había escuchado del cabrito, de las cabritas, de las ovejas, pero ¿y este de dónde sale? ¿De dónde sale la vaquilla roja? ¿De dónde sale lo que en hebreo se conoce como la Pará Adumá? ¿Ok? Qué interesante. Vamos a leer un poquito acerca de esta vaquilla roja y la vemos en números 9 y vamos a ir avanzando en algunos versículos. ¿Ok? Dice, yo Adonai doy esta orden. Di a los israelitas que te traigan una vaca de pelo rojizo que no tenga ningún defecto y a la que nunca antes hayan puesto el yugo. Ustedes se la entregarán al sacerdote Eleazar y él la sacará fuera del campamento y ordenará que la maten en su presencia. Ah, ok. Ahora estamos encontrando una respuesta. Dice, el sacerdote Eleazar tomará con el dedo un poco de sangre y rociará con ella 7 veces hacia la tienda del encuentro. Ok, estamos hablando en el contexto de números. Esto está todavía ocurriendo en el desierto. Pero esta expresión que usted escucha allí, tienda del encuentro, es un término legal que significa al frente de la puerta, de la cortina, de la verja. Habría una puerta con cortinas que usted podía acceder al atrio, ¿verdad? Al patio del tabernáculo. Entonces, esa es la visión que tiene. Entonces, acuérdese que el tabernáculo del desierto estaba colocado en el sentido oriente-occidente, ¿verdad? La puerta tenía la cara hacia oriente y la parte posterior del tabernáculo apuntaba hacia occidente, ¿sí? Y las tribus se distribuían alrededor de esa dirección. Entonces, está hablando aquí de que la vaca roja, en este caso esta vaquilla roja, tenía que ser sacada y sacrificada al frente del tabernáculo en el sentido este, ¿ok? Tenía que ser sacrificada en el este del tabernáculo, ¿ok? Bueno, vamos a llegar luego a ver eso más adelante. Y dice, luego lavará su ropa y se lavará a sí mismo con agua y después podrá entrar en el campamento. Dice, a entrar al campamento, aunque quedará ritualmente impuro hasta la tarde. En cuanto al hombre que quemó la vaca, lavará también su ropa y se lavará a sí mismo con agua y quedará ritualmente impuro hasta la tarde. Otro hombre que esté ritualmente puro recogerá la ceniza de la vaca y la pondrá en un lugar puro fuera del campamento. Esa ceniza la utilizará el pueblo de Israel para preparar el agua de purificación. Todo esto es un sacrificio por el pecado. Ok. El que recogió la ceniza lavará su ropa y quedará ritualmente impuro hasta la tarde. Esta es una ley permanente que vale tanto para ustedes los israelitas como para los extranjeros que viven entre ustedes. El que toque el cadáver de cualquier persona quedará impuro durante 7 días. Al tercero y al séptimo día deberá purificarse con el agua de purificación y quedará puro. Hermanos, hemos con este pequeño detalle ya hemos encontrado varios elementos que nos estaban haciendo falta respecto al sacrificio. Y estamos comenzando a entender que Yeshua murió en la cruz representando otro animal. ¿Ok? Ahora, la vaquilla roja Paraduma. Conozcamos esta vaquilla roja Paraduma. Y yo quiero presentarles allí esta fotografía. Miren, esta fotografía es una fotografía del de Instituto del Templo, que me ha facilitado este material para poder presentárselos a ustedes. Y dice, era el único animal que no se sacrificaba dentro del templo. ¿Sí ven? Entonces Yeshua está muriendo fuera del templo. Este animal es el que está validando ese sacrificio. ¿Ok? Dice, era sacrificada en un lugar limpio, frente al templo. ¿Ok? Debía tener de 3 a 5 años de edad, preferiblemente 3 años. Eso lo vemos en Génesis 15, 9. Miren, me encantaría poder entrar en ese capítulo a estudiarlo, pero no es el momento, porque me distraigo mucho de este estudio. Pero allí podemos ver cuando Dios le pide a Abraham que traiga
cinco animales y los parta por la mitad para hacer un pacto con Abraham. ¿Ok? Ese es el contexto. Entonces le dice que tiene que traerle vaca de 3 a 5, de 3 años, le está diciendo allí en el versículo. Entonces, de allí viene este tema del sacrificio de la vaquilla roja. Ok, podía ser matada por cualquiera del pueblo, no necesariamente por un sacerdote. ¿Quiénes lo mataron? Los romanos. Sí, tenía que ser degollada en posición con cabeza hacia el sur. Sí, la cabeza tenía que estar en dirección hacia el sur, viendo hacia el templo. Y el rabo tenía que estar hacia el norte. Esto no lo dice la Torá, pero lo dice la Torá oral. Esto lo encuentras en la Misná. Si ustedes quieren encontrar más información, yo les voy a dar al final de este estudio el material que hay en español, este material, afortunadamente, para que podamos revisarlo. En la sección que corresponde a Pará Dumá, sí, ahí usted puede estudiar cuáles eran, pues, el contexto legal en el que se sacrificaba este animal. Entonces, bien, ahora, la vaquilla roja, también su sangre, era salpicada por un sacerdote hacia el templo 7 veces, una hacia el cielo y una hacia el altar. Era 7 veces, una hacia arriba y una hacia el frente, una hacia el cielo y una hacia el frente, durante 7 veces, ¿ok? Hermanos, Yeshua, como sumo sacerdote, pronunció 7 frases en ese lugar. Legalmente esas frases tenía que pronunciarlas. Él no hizo absolutamente nada que no estaba en un contexto legal fundamentado. Él, cada cosa que hizo, tiene una justificación legal. Y hoy usted está escuchando cuál fue la justificación legal por la que Yeshua pronunció 7 palabras en el madero. ¿Ok? ¿Sí? Y dice, el sacerdote, aunque no lo tocaba, quedaba impuro hasta la noche. ¿Ok? Él dice, quedaba impuro hasta la noche. ¿Ok? Dice, todo aquel que tocaba el animal muerto quedaba impuro durante 7 días. ¿Ok? Y se acuerdan lo que les dije la semana pasada. Yo les hablaba acerca de que cuando Yeshua se les presenta a María Magdalena y a María, su mamá, ¿qué les dice a ellas? Por favor, no me toquen porque todavía no he ido al Padre. Acuérdense que ir al Padre es una expresión legal que significa no he ido al tabernáculo celestial. Porque cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, él estaba entrando a la presencia del Padre, a la presencia de Adonai, del Rey Israel. Ese era el que se presentaba ante ese lugar y una vez al año. En este caso, está presentándose el Hijo como sumo sacerdote al lugar santísimo celestial y les dice, no me toquen. Ahora, ¿por qué María Magdalena y María, la madre del Señor, no lo pueden tocar? Porque ellas habían estado en contacto con un cuerpo muerto, su cuerpo muerto, 3 días atrás. ¿Ok? Legalmente lo hubieran descalificado al Mesías si lo hubieran tocado. ¿Ok? Imagínense una madre que ve a su hijo resucitado. ¿Usted cree que no va a querer lanzarse en él y abrazarlo y tocarlo? Y imagínese María Magdalena, que lo conocía muy bien. Lo vio, lo reconoce y obviamente se le quisieron acercar a saludarlo y abrazarlo. Y les dicen, no, no me toquen. Porque habían ellas tenido contacto con un muerto 3 días. Claro que había otra razón posible por la cual les pide que no lo toquen. Y es que posiblemente ellas hayan estado con su periodo mensual, como la mujer, ¿verdad? Pues en este caso es posible que María Magdalena haya estado en su periodo y no lo haya permitido Yeshua que toque. Pero yo creo que la razón legal de peso es porque ellas estuvieron, la que es evidente, la que no admite cuestionamiento, es que ellas tuvieron contacto con una persona muerta, con un cuerpo muerto 3 días atrás. El cuerpo de ella merecía, murió, él estuvo muerto. Ellas fueron a ponerle incienso y mirra, participaron de la preparación del cadáver. Entonces, pues ellas definitivamente tomaron contacto con él y quedaron imposibilitadas de acercarse a él, ¿ok? Sí, bien, entonces, dice aquí, su sangre era salpicada, bueno, eso lo leímos allí, ¿verdad? Todo aquel que tocaba el animal muerto quedaba impuro durante 7 días, y en este caso, pues eso es lo que está pasando. Ahora, bien, se la quemaba, a la vaquilla se la quemaba junto con una rama de hisopo, madera de cedro y una lana roja,
Okay, y este grupo, como ustedes ven, el manojo aquí, este manojo se lo sostenía con la mano derecha. Okay, entonces las cenizas tenían que ser recogidas por otras personas que debían estar ritualmente puras. ¿Quiénes fueron a recoger al Mesías? ¿Quiénes reclamaron su cuerpo? ¿Sí? ¿Se acuerdan estas dos personas muy importantes del pueblo? José de Arimatea y Nicodemo fueron los que fueron a pedir el cuerpo. Entonces ellos eran sadic, eran santos, estaban santificados, estaban purificados. ¿Para qué? Para la Pascua. ¿Sí? Y ellos fueron a recoger el cuerpo. ¿Sí? Ellos tuvieron contacto con el cuerpo muerto. Y claro, ellos quedaron junto con María y Magdalena, quedaron impuros durante 7 días. Pero miren, aquí entendemos, familia, cuánto amor, cuánta admiración en la intimidad tuvieron con el Mesías, al punto de que se impurificaron, ¿sí? No les importó impurificarse y no poder celebrar la Pascua esa semana, aunque ellos en el mes siguiente podían haberla celebrado, porque había una segunda oportunidad de celebrar Pascua un mes después. Eso también es una, esa es una, lo encontramos en Números también. Legalmente era factible que puedas tener una segunda Pascua. En este caso, ellos están cediendo ese privilegio de tener una Pascua y están diciendo: no, nosotros no vamos a permitir que nuestro amigo, él, quede en ese lugar más allá de la tarde. Hay que bajarlo de allí y ponerlo en un sepulcro. Bien, entonces dice: las cacerolas para recoger la ceniza debían ser de piedra tallada, no de arcilla quemada. ¿Sí? ¿En dónde fue puesto el Mesías, familia? El Mesías fue puesto, dice, en un sepulcro, ya que había sido recién, nunca nadie lo había usado, no estaba puro y dice que era de piedra tallada. Ahora entendemos, familia, cuánta información habíamos desconocido, producto de no haber conocido este sacrificio adicional. ¿Por qué? Porque hemos despreciado nosotros la Torá, familia. Nosotros hemos despreciado realmente un documento legal que nos da contexto. Ese es el problema que tenemos nosotros como creyentes. Y es que nosotros, familia, nosotros no solamente podemos vivir de la oración y de la alabanza, hermanos. Si nosotros no tenemos contexto bíblico, si no tenemos instrucción bíblica, nosotros no tenemos realmente elementos para poder identificarnos mejor con nuestro Mesías y con su trabajo. Ahora, estamos entendiendo poco a poco que el Mesías tenía una misión, obviamente, de purificación con la vaquilla, ¿verdad? Ahora, las cenizas se podían usar solo después de 3 días. Increíble. ¿Sí? Se mezclaban con las aguas de salvación para purificar a aquellos que llegaban contaminados a las fiestas de Ascensión, Pesach, Shavuot o Yom Kippur, o sea, Pascua, Pentecostés o el día de expiación, y se salpicaban sobre los impuros con una rama de hisopo. Ahí estamos viendo otra fotografía que me ha facilitado el Instituto del Templo para poder presentárselas a ustedes. Cualquiera que haya estado en contacto con un animal, o sea, o ser humano muerto, una mujer con periodo menstrual o con algún leproso, tenía que hacer este ritual de purificación que tomaba 7 días. ¿Ok? Por eso es que las mujeres no tuvieron tiempo de purificarse, porque ellas recién habían pasado 3 días. Entonces ellas necesitaban esperar 7 días para que ellas puedan purificarse. Y en este caso, pues usted está viendo que por qué se llegaba más o menos 10 días, hasta 15 días antes. Mucha gente llegaba un mes antes a Jerusalén para la Pascua y para las otras fiestas, porque sabes que llegaba muchísima gente y cómo es, había mucho trabajo que hacer en el templo para purificarlos, porque acuérdense que solo los sacerdotes podían purificar con las aguas de purificación o aguas de salvación, ¿sí? Bien, ahora, si el sacerdote santificaba al pueblo, los sacerdotes santificaban al pueblo con todos estos elementos. ¿Quién santificaba al sacerdote? Y aquí vamos a encontrar también unos datos valiosos que nos ofrece la Mishná, familia. Miren, nosotros hemos descartado muchísimos documentos rabínicos por ignorancia, realmente creo yo, porque son un elemento extraordinario de información que nos da contexto de primer siglo. Estos documentos rabínicos, yo no digo que sean documentos que tienen que menospreciarse, porque para mí, al menos, han sido fundamentalmente documentos que me están dando la información que yo les estoy presentando hoy. Estos documentos me están dando un contexto histórico de cómo era la vida judía del primer siglo.
¿Sí? Aunque se escribieron 200 años después y se transcribieron, al igual que la Torá, pues estos documentos hoy nos dan información respecto a qué es lo que se hacía y qué es, cuál era el pensamiento del primer siglo, ¿verdad? Dice, habían niños levitas vírgenes que pasaban en el templo hasta los 8 años. Samuel, hijo de Elcana, era un ejemplo de aquello, criado en el tabernáculo y dejado en el templo para el sacerdocio con Elí. ¿Recuerdan? Las mujeres levitas daban a luz y traían a los niños al templo para que compartan con los sacerdotes y los santifiquen. El propósito, hermanos, era que los niños que eran vírgenes, que eran santos, que eran puros, ellos andaban en el templo. Por eso había un atrio de las mujeres. Por eso había un espacio para las mujeres. Y que no solamente entraban allí las mujeres, también entraban los hombres. Porque era un área para israelitas, no era un área para gentiles incircuncisos. Era área para personas que estaban circuncidadas y para las mujeres de Israel. Pero estos espacios eran a los que llegaban los niños. Y los niños tenían contacto con los sacerdotes. Y estos niños, era el pensamiento rabínico, eran los que santificaban, purificaban a los sacerdotes. ¿Ok? Entonces, Yeshua inclusive menciona a estos niños, vírgenes y santos, en el templo y dice que si no somos como ellos, no entraremos en el reino. Cuando Yeshua hace esta mención, familia, de que el reino es de los niños, él está hablando en este contexto, él está viendo en el templo a estos niños y está usando a estos niños para enseñarle al pueblo que está en el templo, diciéndole, si ustedes no son como esos niños que son santos y puros, ok, ustedes no van a entrar en el reino. Qué increíble poder descubrir estas cosas, porque como les digo, familia, si nosotros no tenemos contexto, no vamos a encontrar la belleza de esta escritura. Ahora, si el sacerdote se santificaba al pueblo, como dice aquí, ¿quién santificaba al sacerdote? Y hay otro tema más importante. Dice, de acuerdo a la Mishnah, la Torah oral, estos niños de 8 años, que significa nuevo comienzo, acuérdense, participaban en la tarea de ir al estanque de Siloé, que significaba Selías, enviado, ya a recoger con copas de piedra las aguas de salvación, las aguas de Yeshua, para el servicio, subidos sobre una tabla de madera montados encima de unos toros. Hermano, yo entiendo que si usted está estudiando raíces hebreas, las raíces hebreas de su fe, esto va a ser muy revelador para usted. Definitivamente esto para usted va a tener muchísimo significado. Entienda el mensaje que está aquí. Miren, mientras más yo leo la Mishnah, más me convenzo de que Jesús es el Mesías. ¿Sí? Eso no me aparta de Mesías, me da más contexto. Pero nosotros despreciamos el conocimiento. Y mientras más despreciamos el conocimiento, familia, más nos alejamos de la verdad. Y más nos alejamos del entendimiento. Esa es nuestra realidad. Nosotros, como en algún momento les hice algún chiste aquí a mis hermanos, les dije, nosotros, hermanos, no tomamos leche adulterada con agua. Nosotros tomamos agua adulterada con leche, hermano. ¿Sí? Porque en realidad a nosotros nos han descremado tanto, tanto el conocimiento bíblico, que casi nosotros nos hemos quedado con tan poco. Y afortunadamente, digo a mi esposa a veces, mira, afortunadamente una gotita de sangre es suficiente para salvar al hombre. Es increíble, porque el conocimiento nuestro es tan limitado con respecto a la historia bíblica, que nosotros lo que creemos a veces es más religión, tenemos más doctrina, tenemos más temas teológicos metidos en la cabeza que verdad histórica. Y hoy yo les estoy enseñando a ustedes verdades históricas. Ustedes pueden corroborar esto. Yo les estoy indicando dónde están las fuentes. Ahora, aquí hay un tema importante, familia. ¿Dónde era sacrificada la vaquilla roja? Si la vaquilla roja es una tipología del sacrificio de Yeshua para santificación y debía morir frente al templo, viendo hacia occidente, ahí aquí hay una equivocación, disculpen, la puerta principal, ¿por qué nos han enseñado por años que Yeshua murió al oeste del edificio viendo hacia la parte trasera? ¿Por qué nos han enseñado que murió él al occidente? ¿Sí? Viendo más bien hacia la parte de atrás del templo. Yo les tengo aquí, por ejemplo, este pequeño templo, que es una representación con la que quiero mostrarle algo. Y lo voy a poner del lado correcto para que usted, pues como tengo yo la cámara al revés, usted pueda tener mejor contexto. Pero este edificio está viendo hacia el oriente.
¿ok? Está viendo hacia el oriente y la parte de atrás del edificio es el occidente. Entonces, recuerden que la vaquilla roja tiene que ser sacrificada con viendo hacia la puerta, ¿ok? La vaquilla tenía que ver, yo les dije, ¿no? La vaquilla tenía que estar con el rabo hacia el norte, la cabeza hacia el sur y tenía que ver hacia la puerta. Eso no hubiera sido posible. Permítanme agrandar un ratito la imagen, voy a hacer eso y si me permiten un momentito, voy a tomarme un... Vean. Ok, aquí tenemos mejor este elemento, yo creo que ahí vamos a tenerlo. Entonces, esta es una representación del templo de Salomón, ok, pero vamos a hablar en el contexto de la vaquilla. Sí, este elemento se encuentra en este momento, para ustedes, no para mí, para ustedes se encuentra con la puerta hacia el oriente, ¿sí? Hacia Asia, hacia la India, hacia, bueno, ok, hacia el árabe, ok. Y la parte de atrás hacia el Mediterráneo, ok, hacia el Mediterráneo. Ese es esa era la ubicación del templo. Acuérdense que él tenía que estar con la puerta. Tenía que estar con la puerta hacia el nacimiento del sol, ¿ok? El sol nace en el este y se oculta en el oeste. Por eso es que este templo tenía que estar de esta manera, de manera opuesta a cómo se ubicaban los templos paganos, familia, ¿ok? Entonces, la vaquilla tenía que estar al frente, ¿ok? Por lo tanto, la historia de que el Yeshua, que es una representación ya de la vaquilla roja, no pudo haber muerto en la parte de atrás. Ahí falta algo, familia, y es que realmente nuestros historiadores, y no diría que ni siquiera nuestros historiadores, sino quienes nos trajeron esta enseñanza hace mucho tiempo, desconocían esta parte rabínica y desconocían que Yeshua tenía que cumplir como vaquilla roja este gran propósito. Entonces vamos a regresar un momento a donde estábamos, ¿verdad? Ahora, entonces Yeshua debía ser crucificado fuera del campamento, frente a las puertas del templo, cruzando el Valle del Quidrón, en el Monte de los Olivos. Si ven, aquí yo les he buscado esta fotografía, ¿ya? En donde podemos ver que Yeshua está pues con dos personas más siendo crucificado frente al templo, ¿ok? Estamos entonces ¿en dónde? Estamos en el Monte de los Olivos. Miren, nosotros tuvimos el gran favor y el gran el privilegio de estar en Israel hace creo que un año o un poco más, sí, hace un par de años estuvimos con mi esposa en Israel y tuvimos la oportunidad de estar aquí, en este lugar. Y se ve impresionante aquello, hermano. Usted se ve todo eso que está así en la fotografía. Entonces, así se ve realmente allá en este lugar al que fuimos. Y ahora que yo estudio esto, familia, yo digo, wow, yo estuve parado en el lugar donde nuestro Mesías, en el monte donde nuestro Mesías fue crucificado. No pudo haber sido atrás de ese lugar, allá. No pudo haber sido en el otro extremo, dándole la espalda al templo, porque entonces no se hubiera cumplido esto, ¿ok? Y ahora, ¿qué hacemos? Como dice aquí el texto, bueno, entonces se arruina la tradición y se arruina el negocio, pero las verdades duelen, como dice también, y pues a la vez sanan, familia, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué más es importante que nosotros estudiemos? Y eso pues es un motivo de gran controversia todavía. Yo solo les estoy presentando lo que considero yo que deben conocer, porque acuérdense que yo estoy validando a mi Mesías desde el contexto legal. Yo no lo estoy validando en el contexto de la tradición religiosa. Yo lo estoy validando a mi Mesías porque él necesita, para mí, probar que es el Mesías en cada punto de la Escritura. Por lo tanto, pues, en el momento en que yo creo que él muere en ese lugar llamado Gólgota, aunque legalmente existe ese lugar llamado así, ojo, no estoy desconociendo que no haya un monte Gólgota, pero tenemos que entender que Gólgota significaba cabeza.
Okay, y la puerta del este se la conocía también como la puerta de las ovejas. Y las ovejas eran contadas allí. Y también las personas eran contadas, las cabezas. Okay, entonces, entendamos una cosa, familia. Gólgota, que significa cabeza, también no necesariamente significa calavera, ¿sí? Entonces, estamos entendiendo que el propósito era el conteo de las personas que entraban en el templo. Bien, pero bueno. ¿Cuál es más valioso ahora? ¿El altar o la ofrenda que se pone sobre él? Porque yo quiero seguir estudiando estos elementos que me van a dar mayor contexto legal a la hora de validar mi fe en el Mesías. Y dice, Mateo 23 del 18 al 20, dice, y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí la impone. ¿Qué ciegos son? Pues, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar, juran por el altar y por todo lo que hay encima, hermano. Ahora, el tema aquí es, familia, el monte que se conoce tradicionalmente como el Gólgota, ¿realmente es un altar? ¿Es legalmente un altar o no? No hay evidencia científica ni evidencia legal bíblica que contemple que ese lugar es el lugar en donde fue sacrificado nuestro Mesías. No es posible. No valida ninguna información hasta ahora. Y bueno, y si Yeshua también es la ofrenda de la vaquilla roja, ¿dónde está el altar para sacrificarlo? ¿Verdad? Si Jesús hubiera sido crucificado al noroeste del templo, allí no hay legalmente ningún altar santificado, solo hay un monte, conocido actualmente como el Gólgota. Recuerden que debe haber un altar que santifique la ofrenda y un solo acto ilegal en el proceso anula todo el sacrificio. Por lo tanto, no puede haber un error. Y esa tradición contiene un error garrafal, porque acuérdense, un solo error me arruina todo el contexto de el Mesías. Así que, Houston, tenemos un problema, como dicen los gringos, ¿verdad? Tenemos un problema. Vamos a resolver esto. Ahora, ¿sabías que en Jerusalén había dos altares, uno en el templo y otro en el Monte de los Olivos? ¿Ok? Eso lo vemos en 2 de Crónicas 24 y en 2 de Samuel 2. ¿Sí? Y esta imagen, pues yo se la representé antes. Aquí vemos a la vaquilla roja encima, pues de madera de cedro, y al sacerdote poniendo el hisopo y la tela, la tela de lana color carmesí. ¿Okay? Así que ahora, ¿por qué se hizo ustedes ven un puente allí. Ustedes ven un puente y ven muchas personas allí, ¿verdad? ¿Por qué hay un puente? Porque acuérdense que el Valle del Kidrón, hermanos, el Valle del Kidrón primero era también era un cementerio. Quedaba fuera del campamento. Acuérdense que las cosas, los cuerpos muertos no podían estar como en nuestros pueblos. En nuestros pueblos, en cambio, tienen la costumbre de tener los muertos dentro del pueblo. ¿Ok? Nosotros tenemos los cementerios dentro del pueblo por comodidad. Y en algunas ciudades, en cambio, en algunos otros pueblos, en cambio, los campamentos quedan fuera o fueron puestos fuera, pero el crecimiento de los pueblos ha hecho que, pues, ahora los cementerios ya estén incorporados dentro de la ciudad. Pero en el contexto bíblico, pues, como es, un cementerio no podía estar dentro de una ciudad porque era contaminación, se hubieran contaminado con los muertos. Así que en este caso, como la vaquilla era sacrificada al frente del templo, estamos viendo esto desde el Monte de los Olivos hacia el templo, ¿qué estamos viendo? Ellos construían cuando había una vaquilla roja, ellos construían ¿cómo es? Un puente, y a través de ese puente se movían, porque acuérdense que el Valle del Kidrón también tenía agua. Así que se construía este puente y se cruzaba de un lugar a otro para llegar a el Monte de los Olivos. Ahora, no todo el Monte de los Olivos era este cementerio, solamente las faldas del monte. Bien, ahora, ¿qué nos dice la Mishná, la Torá, acerca del altar de la vaquilla roja? Dice la Mishná en el capítulo Midot 2:4. Todas las paredes que habían en el templo eran altas, excepto la pared del este. Así que el sacerdote que ministraba el sacrificio de la vaca roja se paraba sobre el Monte de los Olivos
y podía ver directamente a la entrada del santuario cuando la sangre era salpicada 7 veces hacia el altar. Hermanos, como les digo, la Mishná como Torá oral es otro documento, tanto como los escritos de Josefo y muchos otros escritos que nosotros tenemos, inclusive tenemos textos romanos que certifican todos estos acontecimientos que ocurrían en ese tiempo. Así que ustedes están viendo cómo la Torá oral está validando inclusive más el hecho de que la vaca roja había sido sacrificada en el Monte de los Olivos, ¿sí? ¿Sí? Así que dice que hay una pared, la pared del este, yo les dije, la pared que nosotros vemos aquí, que es la que cubre el perímetro de la ciudad, que dice que esa pared era más baja y desde el Monte de los Olivos, que es un monte sumamente alto, mucho más alto que el Monte Moriah, entonces ese monte nos permitía tener una visión hasta las puertas del santuario. Desde el Monte de los Olivos, nosotros, si el templo hoy estuviera construido y se mantuviera a la altura de la pared del este, nosotros podríamos ver a las puertas del santuario. ¿Ok? Y vamos a ver cuán importante es que se pueda ver a las puertas del santuario. Ya vamos a ver por qué ese detalle es importantísimo. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura acerca de la muerte de Yeshua? Dice, entonces, Mateo 27, el 50-54. Dice Mateo. Entonces, dice Jesús, volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. De arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían allí muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Imagínense ese evento, familia. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había ocurrido. Dijeron, este hombre es verdaderamente el Hijo de Dios. Ellos están testificando que el velo se rasgó. Para testificar que el velo se rasgó, familia, usted no puede estar atrás del templo. Usted no puede estar al norte, al noroeste del templo, porque entonces usted no va a ver la puerta. No se puede ver la puerta. Por lo tanto, tiene que estar al frente. Si no, no se puede ver este evento. De hecho, recuerde que Yeshua tenía que ser visto por su padre desde el altar. Acuérdense que el padre le esconde el rostro y él no lo pudo ver a su hijo cargado de pecado. Yo eso les expliqué a mis hermanos en la parashá el año pasado y tuvimos aquí una presentación muy, muy emotiva y yo sé que muchos quedaron impactados por la presentación que yo hice el año pasado, porque el año pasado yo no presenté estos temas legales, yo hice una presentación más enfocada en la emoción, fue más emotiva, fue más representativa en el contexto de Yeshua muriendo en la cruz y viendo que un velo se rasga y que su padre esconde la mirada y por eso el Señor le dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque él no estaba viendo hacia el templo, estaba viendo hacia la puerta y el padre no lo veía. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Yeshua muere, familia. Entonces Yeshua muere y dice que hubo un temblor, todo un terremoto, el velo recién se rasga, pero él ya había muerto. Entonces, eso para nosotros fue impactante poder conocer el año pasado. Y hoy, claro, no pongo yo esa emoción respecto a esto porque no estoy haciendo una presentación en vivo. Yo en otro momento que pueda tenerlos en casa para aquellas personas que quieran conocer o que quieran que yo les explique en un momento después de que podamos salir en esta pandemia y podemos hacerles una representación de este evento y ustedes entenderlo mejor en su contexto más realista, es importante que podamos tener esa perspectiva. ¿Se dan cuenta? El Gólgota, que hoy se conoce como el Gólgota, no representa esta realidad bíblica y esta realidad legal. Pero lastimosamente esa es la tradición y la verdad, pues llevamos 2000 años creyendo eso porque nos lo heredó la mamá de Constantino, pues, y mucha gente cree todavía que el Gólgota es en ese lugar donde está. Pero para nosotros, los que entendemos ahora el contexto bíblico y legal de la Escritura, entendemos que ese monte no puede ser el lugar y que Gólgota es otro lugar. Entonces eso es lo que yo creo. Usted puede tener una creencia diferente, pues yo la respeto, pero como le digo, va a tener que delante de
muchas personas que conocemos este tema sustentaron legalmente. Usted va a tener que sustentar esto, este hecho, y va a tener dificultades a la hora de hacerlo. Bien, ahora, ¿qué nos dice la Escritura acerca de la muerte de Yeshua? Dice que el velo del santuario se rompió. Eso lo vemos en Mateo 27, 51, Marcos 15, 38 y Lucas 23, 44, 48. Dice que los soldados fueron testigos presenciales en Mateo 27, 54, Marcos 15, 39 y Lucas 23, 47. Dice que había un jardín, hermanos, el jardín de Getsemaní, el jardín donde había un olivar, ¿ok? Recuerden ese dato. Y también dice que había tumbas allí, ¿ok? Pero no se prueba legalmente que este sea un monte sagrado. Miren, yo les he dado muchos elementos, pero acuérdense que mientras yo no demuestre esto legalmente, yo no puedo probar que el monte de los olivos es el lugar donde legalmente el Mesías tenía que morir. Así que yo necesito elementos que me lleven a ese, a esa convicción, sin refutar, que no admita ser refutado. O sea, una realidad irrefutable, y eso es lo que vamos a conocer, ¿ok? Y vamos a ir a conocer un poquito acerca de David cuando compró una era, ¿verdad? ¿Se acuerdan que David compró un terreno para construir el templo? Pues es importante que nosotros podamos ahora entender eso, ¿verdad? Es importante que podamos entender que David nos va a dar, nos va a regalar, porque en la Biblia nada está de más, nada está por gusto, todo tiene una razón legal de por qué se están haciendo las cosas. Ahora miren, David edifica un altar para parar la plaga por haber censado al pueblo. ¿Ustedes se acuerdan? Eso lo van a encontrar en el libro de 2 de Samuel, capítulo 24, ¿okay? Del 1 al 9, ¿sí? Ahora, David se había rebelado contra una orden de Adonai y censó al pueblo. Eso lo vemos en 2 Samuel 24, 1 al 9, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Como consecuencia de ese censo, familia, vino una plaga, vino una mortandad, hermano, sobre Israel, y murió muchísima gente. Ok, y luego de David, dice, luego David, ¿por orden de quién? Por orden del sacerdote, le dice, luego David edificó un altar para Adonai, eso lo vemos en 2 Samuel 24, 18 a 25. Corrió a buscar un lugar donde hacer un altar en Jerusalén. Y dice, David le pagó, David adquirió a Arauna el jebuseo. Dice, David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y por los bueyes. Bueyes. ¿Ok? ¿Y qué significa 50? Jubileo. Y piezas de plata, redención y libertad. ¿Verdad? Ahora, caso similar de la plaga que cayó sobre el pueblo en el desierto, ¿ya se acuerdan? Eso lo estudiamos la semana pasada, cuando Coré se rebeló contra Moisés, ¿sí? En número 16, eso lo vemos en número 16 del 14 al 50, y Adonai le pide que sacrifique una vaquilla roja ya en el capítulo 19, que es el que estamos estudiando. Pero ese es el contexto, una plaga que tiene que ser detenida, ¿con qué? Con un sacrificio de una vaquilla roja, ¿ok? Aquí también está, en cambio, David haciendo un altar para presentar una ofrenda por la plaga. ¿Y qué está haciendo acá, en cambio, en números 16? Aarón corre con el incensario, se pone en medio entre la muerte, entre los vivos y los muertos, y quema el incienso para detener la plaga. Pero acuérdense, eso es en el 16. Y luego, inmediatamente en el 19, le pide Dios a través de Moisés que Aarón sacrifique la vaquilla roja. Entonces, la vaquilla está ligada ¿a qué? A purificación por una plaga. ¿Ok? Eso es interesante. Ahora vamos a ver que David compra un segundo campo en Jerusalén a la misma persona. Hermanos, no es el mismo campo. No es la misma compra. Es una compra diferente y vamos a ver por qué. Porque parece la misma historia. Usted cuando escucha la narrativa en Crónicas, usted cree que es la misma narrativa. De hecho, me he olvidado aquí poner la referencia, pero esta la tenemos en... ya se las voy a buscar y se las voy a dar, pero estamos hablando de Segunda de Crónicas. Ahora dice, parece la misma historia, excepto por David compra un campo a Arauna, el jebuseo, por 600 piezas de oro. Adonai enciende el altar desde el cielo. El anterior altar no fue encendido por el cielo. ¿Sí? Y luego dice, definitivamente no son el mismo altar. Son dos altares en dos montes diferentes. Porque se pagó
aunque es la misma historia, es la misma persona, le compró a esa persona dos lugares diferentes. O sea, este señor Arauna era propietario de un gran territorio en Jerusalén, ¿verdad? Y este señor le está cediendo estos dos montes. Ahora, importante saber, familia, que el Monte Moría no se lo conocía solamente al Monte Moría donde se encuentra el templo. Monte Moría se lo conocía como los Montes de Moría. Por lo tanto, eran varios montes que incluían este monte, el Monte de los Olivos. ¿Bien? Entonces, es importante que sepamos eso. Ahora, el Monte de los Olivos. Vamos a conocer un poquito más acerca del Monte de los Olivos. Dice, en este monte se ungían los sacerdotes. Esto lo vamos a encontrar en la Mishná también. Otro nombre dado a este lugar era Monte de la Unción, de acuerdo al judaísmo rabínico. El judaísmo rabínico lo conoce como el Monte de la Unción. ¿Sí ve? En este lugar se aplicaba aceite y se ungía a los sacerdotes. No se los ungía en el templo. La manera de ungir al sacerdote era con la señal de la letra paleohebrea Tav. Se le hacía una señal de la cruz en la frente. Dice, las cenizas de la vaca roja eran mantenidas en dos lugares, en el templo y en el Monte de los Olivos. En esos dos lugares se mantenía la reserva de la ceniza de la vaca roja, ¿ok? Entonces, se llevaba, por ejemplo, la ceniza al templo y se la guardaba también allá. ¿Se acuerdan que allá había un lugar en donde se guardaba la ceniza de la vaca roja? Y también se ponía un poco en cada puerta. Sí, en cada puerta del tabernáculo, perdón, había un poco de ceniza que se guardaba allí para purificar cada puerta, para que nada se contamine. Entonces así se guardaba completamente puro todo el área del 500 por 500 codos del tabernáculo, ¿ok? Bien, entonces las cenizas de la vaca roja eran mantenidas en dos lugares y el propósito era purificación de los sacerdotes y el templo. Por eso se ve que se guardaba fuera del templo, porque acuérdense que las personas también tenían que recurrir a este lugar para purificarse. Bien, ahora, qué importante es, familia, que nosotros vayamos entendiendo ahora cuál es el rol de los tres sacrificios de animales que se hacían en Jerusalén, en el templo y fuera de este, ¿verdad? Nosotros tenemos entonces que habían tres tipos de ofrenda que convocaba a todo Israel. Desde el propósito natural de la ley les voy a presentar. Habían tres tipos de ofrenda que convocaban a todos los animales, que convocaban a todo Israel, perdón. El sacrificio del cordero, que se llevaba a cabo en la semana de Pesach. El sacrificio de los machos cabríos, de los dos machitos cabríos que se llevaban a cabo en cambio en la semana de en el día de expiación. Y el sacrificio de la novilla roja que se llevaba a cabo cuando aparecía una. Las novillas rojas, hermanos, no eran pues novillas que habían todos los años allí y simplemente se cogía una y se sacrificaba porque se la veía roja. La novilla roja, hermanos, era una cosa tan difícil de encontrar. Era un animal tan difícil de encontrar que si solo tenía más de un pelo de color diferente al rojo, quedaba descalificada. ¿Sí? La novilla no podía tener más de un pelo de color negro o blanco. Tenía que ser completamente rojo, desde los pelos de la nariz, los pelos de la barbilla, de la oreja, de dentro de la oreja, de las coyunturas, el rabo, las patas, absolutamente todo el pelaje de la vaca tenía que ser rojo. Solo podía tener un solo pelo de color negro. Y eso es importantísimo, familia, porque ese pelito de color negro que se le está permitiendo a la vaquilla tener para que aún así todavía sea considerada pura, es precisamente lo que permitió que el Mesías pueda cargar legalmente con el pecado, familia. ¿Sí? Acuérdese que si nosotros leemos Levítico 5:1, vamos a Levítico 5:1. ¿Qué dice Levítico 5:1? Dice que cualquiera que haya sido llamado a testificar en un caso y este se quede mudo, dice que él cargará con la culpa. ¿Ok? ¿Y qué hizo nuestro Mesías como Cordero de Dios? Como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él quedó callado. Él se quedó callado. ¿Sí ve? Él se queda mudo
y así legalmente pudo cargar con el pecado, aunque un pelito negro le tocó tener, ese pelito no lo descalificó. Si ve, hermano, cómo la Torá es una cosa impresionante. ¿Usted sabe lo que es cada cosa que hoy le estoy revelando? Yo estoy emocionado aquí. Hay muchas más cosas que no las puedo decir todas porque en función del tiempo, hermano, yo tengo que seguir avanzando. Pero entienda, hermano, entienda, familia, entienda, mi amigo, que la Torá es una riqueza que tenemos que leerla con desde esta perspectiva. Está bien la parte espiritual, hermano, definitivamente la parte espiritual es valiosísima para nosotros, pero la parte espiritual, hermanos, se fundamenta en la parte legal. Porque si no, hermanos, entonces, ¿en qué Mesías usted está creyendo? ¿En un Mesías religioso? ¿En un Mesías con el pelo largo? ¿En un Mesías que fue sacrificado en un lugar que no es? ¿En un Mesías realmente que no cumple legalmente lo que tenía que, a la luz de las Escrituras, respetarse? La historia está bien contada, familia. El problema es cómo nosotros la hemos interpretado, por falta de contexto, por falta de entendimiento, porque la Escritura no fue escrita a nosotros. La Escritura fue escrita para nosotros, porque nosotros nos beneficiamos del sacrificio del Señor. El mensaje nos ha llegado hasta 2000 años después a nosotros aquí en Occidente. Pero entendamos, la Escritura fue dirigida a una audiencia del primer siglo. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Dice, cuando aparecía un mes antes, en Pesach, allí se sacrificaba una novia. Ahora, la tradición rabínica y la tradición de la historia judía dice que nosotros hemos podido solamente encontrar 9 vaquillas rojas en toda la existencia desde que se le ordenó a Aarón sacrificar una. Solo han habido 9 vaquillas rojas. Pero lo impresionante de que hayan habido solo 9, y dice que el Mesías hará aparecer la 10ª novilla roja. Por eso es que en Israel hoy, familia, están buscando esa novilla. De hecho, hay un video por allí que, si tengo tiempo, se los pongo. Hay un video cortito, déjenme ver si se los encuentro, que es un video que narra precisamente esto de la novilla roja. Yo lo estuve viendo esta semana. Y está interesante, aunque está un poquito, el texto está en inglés, yo creo que ustedes van a entender de qué se trata. Porque esto es parte de la cultura, estamos entendiendo las razones por las que ellos están haciendo estas cosas. Hay muchas cosas que nuestros hermanos judíos las hacen, pero no estamos entendiendo el contexto, no estamos entendiendo por qué esto está llevándose a cabo, ¿verdad? Entonces déjenme ver si la encuentro, estoy buscándola. Aquí está el material, y voy a ver si puedo darles este material para que ustedes lo vean. Déjenme un momentito, déjenme hacer algo aquí. Mi hijo es el que me ayuda con estas cosas, y bueno, pues vamos a ponerles aquí, ¿ok? Entonces vamos a darle play a este material para que ustedes puedan ver de aquello que les estoy hablando, ¿ya? Aquí vemos, estas son dos vaquillas, familia, que ya están preparándose con este propósito. Voy a ponerles allí el texto en inglés para yo poderles ir traduciendo. ¿Sí? Dice, hace 5 años, dice, el Instituto del Templo empezó ya a tener novillas nacidas en Israel. ¿Sí? Y hay dos vaquillas que reúnen déjenme ver que no estoy teniendo retorno de video. Hay un problema aquí. Since their birth, the rabbinic experts of the Temple Institute have been keeping a close watch on these heifers. Bueno, for any non-red hair that a heifer sprouts, or any minor injury vamos, that the heifer vamos sustains, a ver, que no me está saliendo el video porque quiero que mis hermanos puedan ver el video de la vaquilla roja y no está
no está saliendo. Vamos a ver this un past momentito. Week, June 2020, we visited our two most advanced me dan un segundo, voy a in the upcoming weeks, voy a volver a visit from the Temple Institute's voy experts a volver to get a another close inspection. Should either or both of these red heifers remain eligible candidates, we will soon be ready to advance. Es importante que ustedes puedan ver este video porque esto es muy instructivo para todos nosotros. How wonderful to imagine that these two bueno, mi hijo me está ayudando con esto y vamos a ver pues, future, si podemos and the world to the next stage of the redemption and the building of the holy temple. Sí, definitivamente no tengo acceso a este video y creo que no voy a poder mostrarles. Bueno, vamos a dejarlo por allí. Voy a seguir. Yo les ofrezco el video publicarlo en Facebook más luego y así podrán entender de aquello que les estoy hablando, ¿no? Por alguna razón no aparece el material, pero voy a ofrecérselo a ustedes más tarde, ¿sí? Ok, vamos a... Sí, ok, entonces... Está caprichoso hoy el internet realmente, porque puedo verlo y de repente ahora no puedo verlo. Así que bueno, ya más luego voy a publicar ese video y va a ser muy importante que ustedes puedan apreciarlo, familia, porque es valioso que lo puedan ver. Bien, ahora, entonces les indicaba que había un cordero, el sacrificio del cordero, que era para sustitución de los primogénitos de Egipto, ¿se acuerdan? Que luego se hacía una conmemoración anual sobre ese sacrificio. Los machos cabríos, que eran para cubrir el pecado voluntario, y también la novilla roja, que era para limpieza corporal de aquellos que tenían contacto con muertos. Ahora, es importante que entendamos algo. Cuando hablamos de tocar muertos, hay que entender el contexto bíblico de tocar muertos, hermano. No solamente para el judío y para el israelita, lo muerto era un muerto. O sea, vemos, por ejemplo, que inclusive desde el contexto del voto nazareo, no se podía tocar nada muerto. Cuando Sansón, por ejemplo, toca a este león muerto y luego se come inclusive la miel que estaba allí, él pues rompe su nazareato y encima se impurifica, él se contaminó y quedó pues 7 días impuro, y bueno, pues ya el resto de las cosas que le pasaron a él no vienen al caso, pero estamos entendiendo que él tenía que haber recurrido, por ejemplo, a este sacrificio de la novilla roja para purificarse. Y lo mismo pasó ¿con quién? Lo mismo pasó con nuestro queridísimo Pablo, hermanos. Ok, ahora entendamos el trasfondo espiritual de la ley, porque tenemos ya el plano natural, ¿ok? El plano en el que lo entendía el judío y el israelita del primer siglo. Pero ahora vamos a entender nosotros el trasfondo espiritual de esta ley. Era una sombra profética de la misión del Mesías de Israel, ¿ok? Rescate, ¿sí ven? Yo les he dicho, era un sustituto, era rescate por su extravío. ¿Por el extravío de quién? De la nación de Israel. Ese era el propósito que Dios quería que entienda el pueblo de Israel. El cordero era una representación de su rescate por su extravío. Israel se había extraviado, familia. Israel había caído en manos de la rebeldía, en manos de la idolatría. Se había convertido en una nación realmente que no reflejaba ya el corazón de Dios. No eran una imagen de la justicia y de la bondad de Dios. Entonces tenían que ser rescatados, se habían extraviado completamente del camino. Y además, entiendan una cosa, Israel también, a Israel tenía que perdonársele su pecado. Sí, ¿el pecado de qué? El pecado de rebeldía. Entonces estamos hablando aquí de que estos animalitos, con estos animalitos se cubría el pecado, pero cuando viene Yeshua, Él quita el pecado. Sí, Él quita el pecado. A diferencia de estos animalitos, la sangre de los animales solo podía cubrir porque era una sombra profética, pero ya cuando el Mesías viene, Él cumple en cambio, ahora sí, el hecho de quitar el pecado. Y cuando vemos esa palabra de quitar el pecado, estamos hablando de una palabra que... En griego se llama aphesis. En griego es aphesis, que significa quitar, significa perdonar, significa a retirar, indultar. Todo eso tiene ese propósito, realmente, la palabra aphesis, que es la que se traduce. Y eso lo vemos en Hebreos. La carta de Hebreos es una carta de purificación, es una carta de santificación. Si nosotros leemos Hebreos, hermano, vaya y lee Hebreos, y el Hebreo entenderá que es una carta de santificación. Gálatas es una carta de
es una carta de justificación, no es una carta de salvación, es una carta de justificación. No estamos hablando hoy de salvación, estamos hablando de purificación fundamentalmente. La parashá de esta semana es una carta de es una parashá de purificación fundamentalmente, ¿verdad? Pero yo les estoy presentando estos tres elementos para que ustedes vayan entendiendo el contexto, ¿sí? Entonces tenemos rescate, perdón de pecados y purificación. Y cada animalito que representaba este propósito mesiánico, familia. Y ahora, ¿de qué eran purificados? Pues si había habido pecado, había contaminación, había inmundicia. Por lo tanto, la novilla es una representación profética para limpiar el pecado. Limpiar el pecado. Ahora entendemos un poco mejor la expresión de Juan Bautista cuando dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ahora estamos entendiendo esa expresión con mayor sentido, familia. Qué interesante. Miren, la vaca roja para Dumas, es importante que leamos en Hebreos 9 lo que dice, porque Pablo hace referencia a esta novilla roja. Ok, y dice, miren el contexto. Yo les he dicho, Hebreos es una carta de santificación. Y dice el versículo 13, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de las becerra roja, rociada sobre los inmundos, santifican para la purificación. Ahora entendemos el contexto de las palabras, santificación, purificación de la carne. Cuanto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Adonai, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ¿qué está diciendo, hermano? Por favor, ustedes ya han sido salvados, pero ustedes necesitan entender que tienen que purificarse, sí, que ustedes tienen que santificarse, ¿ok? Ese es el contexto de esta carta. Esta carta es una invitación a la santificación, no es una carta de salvación, ¿ok? Los evangelios promocionan salvación, Romanos promocionan salvación, y aún Romanos es una carta que tiene su grado de pureza cuando critica la vida que llevaban los romanos, ¿verdad? De una vida desordenada, una vida completamente ajena a los principios de la rectitud y de la santidad, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora, hemos leído la vaca, hemos conocido la vaca roja, ¿y qué quiero hacer con ustedes, familia? Vamos un ratito a leer, todavía tenemos tiempo, vamos a leer con todos estos elementos que ya hemos conectado, nuevamente capítulo 19 de Números. Vamos a leer un ratito Números 9, y quiero llevarlos allá para que ustedes puedan acompañarme en esa lectura, ¿sí? Vamos a leer Números 9, ¿ok? Bien. Permítanme un segundo, vamos a preparar esto. Espero que esta vez no me falle mi presentación, ¿verdad? Ok, estamos allí. Bien. ¿Y qué habla Números 19? La purificación de los inmundos. Ese es el tema que hemos estado leyendo, ¿verdad? Y dice, capítulo 19, versículo 1. Yahweh habló a Moshe y a Aarón diciendo, yo uso el término Yahweh porque estoy muy familiarizado con él. Por favor, hermanos, ustedes pueden usar Jehová, pueden ver allí Dios, algunos ven Yahvé, etcétera, ¿no? ¿Sí? Sí. Dice, Yahweh habló a Moshe y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Yahweh ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Yeshua sale del templo y se le asigna una persona, ¿sí? Se le asigna una persona para que él cargue el madero. ¿Por qué? Porque si él hubiera cargado el madero, hermano, él hubiera quedado descalificado legalmente. La vaca alazana no podía cargar absolutamente ni siquiera un manto encima una vez que salía del templo. Sí, él no podía cargar absolutamente nada, sí, a menos de que sea parte de su... Si se le ponía encima algo como carga, él quedaba descalificado porque la vaca no podía cargar absolutamente nada encima. Y aún cuando se le ponía el collar, o sea, la soga para cargarlo, se le tenía mucho cuidado porque no se le podía poner una soga que haga que ella se vuelva violenta o que ella se le arruine el cuello. Porque cualquier rayadura
cualquier rasguño. Era tan complicado tener una vaca perfecta que si la vaca se lastimaba con cualquier cosa en el campo, quedaba completamente descalificado. Entonces, dice aquí: y daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Si ve que la vaca tenía que ser degollada afuera del campamento, dice, y la sacarás fuera del campamento. No se podía sacrificar dentro del templo. Dice, el sacerdote no llevará a cabo el sacrificio, solo la acompaña, porque él no debe entrar en contacto con el cuerpo de la novilla, ¿verdad? Ok, ¿y qué dice? En el versículo 4, y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Dice, y la hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con el estiércol y todo, ¿verdad? Sí, ahora es importante aquí que quiero decirles, ¿se acuerdan lo que les mencioné acerca de las 7 palabras de Yeshua que él menciona cuando él está en el madero? Ok. Ahora, y dice, y la hará quemar. Yeshua fue crucificado por los romanos. Él no fue crucificado por los judíos, familia. Cuando Pedro menciona esto, hay que entender el contexto, porque la validación histórica que la misma Biblia menciona está claramente indicando que los judíos participaron realmente en el juicio. Ellos participan en el juicio y le presentan al gobernador, a Pilato, le presentan a Yeshua para que él complete la sentencia. Entonces él se lava las manos, que ese es otro acto legal, se lava las manos y le dice al pueblo que elija qué quiere. Pero en realidad, el que los mata, el que lleva a cabo el sacrificio, perdón, la crucifixión de Yeshua son los romanos. ¿Ok? Bien, y Lido dice: el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con sangre y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Yeshua quedó inmundo hasta la noche porque ahora él era el único sacerdote. ¿Sí? Acuérdense que Caifás había rasgado sus vestiduras y había quedado completamente descalificado para servir en el templo en ese día, en el día de Pascua. Yo creo que el otro día mencioné que cuando rasgó sus vestiduras había quedado descalificado el sacerdote para Yom Kippur, pero no, ahí hay una equivocación, la corrijo en este momento, está hablando de Pascua, ¿ok? Sí. Asimismo dice, el que quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. En este caso, ¿quién llevó a cabo el trabajo de quemarlo, verdad? Dice, y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio. En este caso estamos hablando de Nicodemo y de José de Arimatea. Dice, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación, ¿sí ven? Y dice también, y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo. Este es un estatuto perpetuo, familia. En el contexto moral, en el contexto legal, es un estatuto perpetuo. Nosotros necesitamos estar siempre puros. Moralmente, espiritualmente, tenemos que estar puros. Este no es un estatuto que ha fenecido para los hijos de Israel y para los extranjeros que moran entre ellos. ¿Sí ven? Hermano, tanto para los israelitas naturales como para nosotros, los israelitas que hemos sido adoptados por medio del Mesías, tenemos que santificarnos. Ok, ya no tenemos cenizas de novilla roja, ok, pero tenemos un Mesías que, como dice Hebreos y como dice Pablo en Hebreos, pues hermano, tenemos mejor todavía ceniza de santificación, de purificación, que es la sangre de nuestro Mesías. Ahora, entendamos que nosotros somos lavados por el agua, no somos lavados por la sangre en el contexto de ser limpiados. Nosotros somos limpiados por agua. Familia, si nosotros usamos el término para decir que nosotros nos bañamos en la sangre, que nos sumergimos en la sangre, eso realmente es, hermano, eso es casi una blasfemia, por decirlo poco, hermano, porque eso es un contexto errado de nuestros hermanos cuando mencionan que se sumergen en la sangre, que la sangre los cubre, que la sangre los... Bueno, la sangre por poco hace todo, hermano, pero en realidad entendamos que estamos hablando aquí
de que lo que limpia es el agua. ¿Okay? Por eso cuando Yeshua fue lanceado por el costado, salió sangre y agua. ¿Entienden? ¿Okay? Es importante que entendamos esas cosas, familia. ¿Okay? Bueno, muchas cosas que tenemos que aprender. ¿Okay? Por eso es que nosotros nos sumergimos en el agua. Por eso es que hay el bautismo. ¿Okay? Nosotros nos limpiamos en el agua. ¿Okay? Y claro, la sangre, cuando fue rociada, obviamente, cuando fue rociada la sangre, pues obviamente el mundo quedó limpio. ¿Okay? Nosotros quedamos limpios. Ese es otro tema que veremos más adelante. Bien, dice, al tercer, el que tocare el cadáver, dice, el que tocare el cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Eso es lo que pasó con José de Arimatea, pasó con María también, María Magdalena y María su madre estuvieron en contacto con un cuerpo muerto, Yeshua, y quedaron impuras 7 días, por eso no lo pudieron tocar cuando lo vieron. Bien, dice, y al tercer día se purificará con aquella agua, y el séptimo día será limpio. Hermanos, esto es profético. Dice, y al tercer día no se, y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Hermano, está hablando de que quien no tome a Yeshua para purificarse, no será limpio en el milenio, familia. Esto es profético. ¿Sí? Dice que el hombre tiene que purificarse hoy para que quede limpio el séptimo día. Esto de aquí tiene un trasfondo espiritual. Esto es un trasfondo mesiánico. ¿Ok? Todo aquel que tocare el cadáver, dice, de cualquier persona. Hermano, nosotros somos muertos vivientes. Bueno, fuimos muertos vivientes porque nosotros hemos sido salvados. Ahora estamos entendiendo que hemos sido salvados y que salvación incluye redención, ¿sí? Incluye justificación porque nosotros hemos sido quitadas la culpa y también incluye santificación porque hemos sido limpiados. ¿Se acuerdan? Ya veremos un poquito más adelante lo que pasa con Pedro. Bien, dice, por cuanto, nuevamente voy a leer el 13, dice, todo aquel que tocare el cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Yahweh contaminó. Hermano, nosotros no podemos entrar al milenio si no somos santificados, ¿ok? Si nosotros no recibimos a Yeshua como el Salvador de Israel, si nosotros no aceptamos su sacrificio, hermano, nosotros no podemos entrar en el reino porque no hemos sido santificados. ¿Ok? Así que no se trata solo de salvar el pellejo, como les dije al principio. No es un tema de salvar el pellejo. Tenemos que entrar ante el Padre santificados. ¿Ok? Bien, ahora, dice aquí, y aquella persona será cortada a Israel, por cuanto el agua de la purificación, o sea, Yeshua, no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Hermano, ese versículo 13 es lapidario, familia. Ahora, ¿qué dice el versículo 14? Dice, esta ley es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. ¿Ok? Ahora, la ley de pureza para el planeta, tierra y toda su creación. Esto es una ley para todos. Hechos 11:9 dice, no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado por medio de su hijo Yeshua. ¿Y qué dice Juan 13, del 4 al 10? El que está lavado no necesita sino lavarse los pies porque está todo limpio. Vosotros estáis, dice, limpios, aunque no todos lo estén. ¿Ok? Y dice, eso lo vemos más adelante un poquito, vamos a ver el contexto. Dice, y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Hermano, nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Dice el Señor que no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Ok? Por eso dice que toda vasija abierta, aquel que tenga la lengua suelta, familia, aquel que tenga la boca suelta, aquel que sea ligero para hablar, aquel que sea ligero para ofender, aquel que sea ligero para expresarse sobre su prójimo, aquel que no se cierre la boca, familia, aquí está hablando claramente, dice que será inmundo. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno dice. Y cualquiera que tocare, dice, algún muerto a espada sobre la faz del campo, y algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. ¿Se acuerdan cuando les decía Sansón cometió dos? Bueno, él se contaminó 2 veces, hermano. Cuando cogió la quijada del burro con el que mató a ese poco de filisteo, pues lo hizo, pero quedó inmundo. O sea, lo hizo con un elemento inmundo. Dice, y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente.
aguas de santificación o las aguas de salvación. ¿Ok? Dice, y un hombre limpio tomará hisopo, escuchen, un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua. Un sacerdote. ¿Quién es el a que nosotros, quién es el que a nosotros legalmente nos toma con, y nos limpia con hisopo? ¿Qué dice el cómo es el salmista David? Límpiame con hisopo. Y dice, y mis faltas, mi pecado será más, yo vendré a ser más limpio que con todo, me seré limpio de toda mi impureza. Está hablando en este contexto, familia, ¿sí? Entonces dice, y si aquel hombre que hubiera tocado el hueso y el asesinado o el muerto o el sepulcro, pues él quedará limpio. Dice, y el limpio, ¿sí? Eso lo vemos ahí en Salmo 51, 7. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Eso es lo que escribe el salmista David. ¿Y a qué se está refiriendo, hermanos? A este capítulo y a estos versículos, hermanos. Ahora, en el versículo 18 dice, versículo 19, y el limpio, dice, rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. ¿Ok? Yeshua, hermanos, nos va a limpiar hoy, nos está limpiando hoy y nos limpiará en el milenio, hermanos. ¿Pero qué nos limpiará? Él nos va a dar un cuerpo nuevo, pero la mente es la misma. Entonces, ¿qué es lo que nos va a limpiar ahora? En el séptimo día, va a limpiar nuestra mente, familia, porque nosotros vamos a ir con toda esta impureza al reino. Vamos a ir cargados de todas estas, de todo este material inmundo que ha contaminado nuestra mente y nuestro corazón. Y nosotros allá seremos limpiados, limpiados por Él, ¿sí? Dice, y cuando lo haya purificado al séptimo día, Él lavará luego sus vestidos y así mismo se lavará con agua y será limpio. ¿Hasta qué? Hasta el finalizar del milenio. El Señor, nuestro Mesías, dice que por estar en contacto con nosotros, que somos un poco de impuros, hermanos, que vamos a entrar en el milenio, aunque hemos sido purificados por su sangre, dice que luego en el séptimo día, en el séptimo milenio, Él nos purificará y Él queda impuro. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando termine ese milenio. Porque acuérdense, octavo día descenderá ahora sí su Padre, Emmanuel, nuestro Padre, vendrá y habitará con nosotros, ¿ok? Porque Él no puede habitar, dice, en un lugar que está contaminado con gente que todavía no está pura. Acuérdense que dice que solamente aquellos mansos verán al Padre y heredarán la tierra, ¿ok? Dice además, el versículo 20, sí, el versículo, déjenme ver qué tengo aquí. Ok, dice, con el sacrificio al tercer día y a la resurrección al séptimo día. Apocalipsis 21, del 1 al 8. Emmanuel, el Padre, habitará en su tabernáculo con sus hijos, los que hayan vencido. Ok, dice el versículo 20 acá. Y el que fuere inmundo no se purificare, y no se purificare, la tal persona será cortada entre la congregación. Hermano, necesitamos a Yeshua. Necesitamos un Salvador, necesitamos un Mesías, pero no para salvarle el pellejo solamente. Estamos entendiendo que necesitamos un Mesías que nos purifique, que nos santifique y que nos justifique también. Entonces, por cuanto contaminó el tabernáculo de Yahweh, no fue rociada sobre él el agua de la purificación, será inmundo. ¿Ok? Entonces, es interesante lo que dice Apocalipsis 22, 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿Sí? Y el que es justo, dice, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Hermano, ¿qué está diciendo? Ahora, yo le pregunto algo a usted, familia. Este mensaje, este libro de Apocalipsis, ¿para quién es? ¿Es para el mundo? ¿Es para el gentil? ¿Es para el extraño del pacto? Este libro fue escrito para nosotros. Este libro no fue escrito para los gentiles, hermano. Cuando habla allí de que el injusto es injusto, todavía está hablando de nosotros. No está hablando de un pagano. Él está hablando de nosotros. Y dice, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que, hermano, el que practica el pecado, ¿sí? Y cuando le hablo de practicar el pecado, hermano, no crea que practicarlo significa que usted tiene que cometer 3, 4, 5 veces o estar en eso constantemente. Usted no necesita matar a una persona o no necesita matar 2 o 3, 4 veces, hermano, para considerarse un practicante de homicidio. Ni necesita, hermano, serle infiel a su esposa más de 2, 3, 4, 5 veces para ser considerado un infiel. Usted solo necesita una vez. Solo una vez a usted lo hace infiel. Y solo una vez a usted lo convierte en criminal. ¿Sí?
Por lo tanto, practicar el pecado es incurrir en esos delitos, cualquiera que estos sean, de los que sabemos que no tienen redención. Acuérdense de lo que dice Pablo. ¿Y qué es lo que dice el Concilio de Jerusalén? Por favor, manténganse alejados de qué. Manténganse alejados de qué. De idolatría, de sangre y de adulterio. Fornicación. ¿Por qué les está diciendo eso, hermanos? Porque solo una vez me va el Mesías. Usted ya no tiene más sangre para andarse salvando. Solamente la sangre lo salva una vez. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Mantenernos limpios, mantenernos puros. ¿Ok? Porque necesitamos mantenernos santos, hermanos. Y eso lo vamos a ver más luego también. ¿Ok? Ahora, dice que esto será por estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Todo el que, dice, y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Ahora, hemos entendido el contexto de este, como les digo, de este documento. ¿Qué es lo que quiero ahora con ustedes? Es revisar un momentito acá lo que dice el contexto. Ahora, vamos a entender un poquito cuál era el contexto del judío del primer siglo. El anhelo del judío del primer siglo era tener un rey, hermanos. Y vamos a ver cómo se alinean el bosquejo de la salvación, el bosquejo de, de los tres animales. Vamos a ver cómo se cuadran tanto con, hermanos, la ley levítica respecto al levirato, y también con la ley de cómo es de jubileo. Ok, vamos a ir viendo eso. Y dice, un rey para los judíos. Y miren, cuando le estoy hablando esto, le estoy hablando en contexto de lo que dicen las escrituras. Esto no me lo estoy inventando yo. Ok, dice, entonces los que estaban reunidos le preguntan a Yeshua diciendo, Señor, ¿restaurarás en el tiempo el reino de Israel? Eso es en Hechos 1:16. ¿Qué estaban esperando los judíos que seguían a Yeshua? Que él ya sea el rey. Pero el tema era que había un problema con los judíos, hermano. Con ellos había un problema. Había un inmediatismo. Un inmediatismo y había una ceguera, hermano. Había una ceguera espiritual. Había un egoísmo. Porque ellos no estaban tomando en cuenta a sus otros hermanos. Había más hermanos que no estaban en Israel, que habían sido desterrados, que no habían regresado, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en ese contexto, Yeshua llega a decirles, hermanos, por favor, yo he venido, pero entendamos que aquí no están todos los que son, ni son todos los que están. Y además, no están en las condiciones en las que deben estar. Ustedes no entienden que los animales solo son una sombra de mí, son una sombra de mi rol como Mesías, pero ustedes no están entendiendo el plan de Dios. Vamos a conocer el plan de Dios. Eso es lo que les voy a explicar en este momento. Y creo que en estos pocos minutos que me quedan, familia, porque ya se acerca el fin de esta charla, pues voy a explicarles a ustedes un poquito sobre esto, y vamos a ir en alguna otra clase asociando más temas, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que esperaba el judío del primer siglo? Ellos querían libertad de la esclavitud de Roma. ¿Qué más querían? Un linaje. Querían la restitución del reinado de David. Y obviamente querían recuperar su tierra. Querían restituir la herencia que según ellos era la herencia que les había dado ¿quién? La herencia de Abraham. Pero hermanos, si ustedes están viendo el mapa allí, la recuperación de la tierra, si ustedes ven ese mapa que les he puesto, ustedes ven que ese mapa realmente no refleja la herencia que en realidad Dios le prometió a Abraham. Entonces ellos se estaban conformando con un poco de territorio. Se estaban conformando con ser solo ellos, ¿verdad? Y además, pues, a los que venían de afuera los trataban como ciudadanos de segunda clase. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Ahora, el primer anuncio de Yeshua para los judíos, ¿cuál es? Hermanos, el primer anuncio es, yo soy el pariente redentor de Israel. Estoy cumpliendo la ley levítica de Deuteronomio 25, del 5 al 10. ¿Sí? Cuando él dice, y Yeshua respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso lo vemos en Mateo 15:24. ¿Qué es lo que está redimiendo? ¿Qué es lo que está redimiendo? Si nosotros leemos, hermano, la historia de Ruth, en el libro de Ruth, y la historia de Tamar, en la nuera de Judá, entonces nosotros vamos a entender mejor este contexto. Yo les invito a que ustedes lean esas dos historias, ¿sí? Esas las encontramos en la historia de Tamar, las encontramos en Génesis, ¿ok? Entonces, ¿de qué se trata
esta historia del primer anuncio de Yeshua. Se trata de una familia, de una casa y de una tierra. Israel es la familia, la casa es el templo y la tierra es el Edén, de donde había salido Adán. Ahora, ¿qué había que rescatar? Había que rescatar lo que se haya perdido. Judá no era todo Israel, hermano. Faltaban aquí más de 10 tribus que se habían perdido, hermano. Por favor. Entonces, había que rescatar esas tribus, porque para Dios Israel es todo. Familia Israel no es solamente el pueblo judío. Esa era la visión del judío del primer siglo. Y de hecho, es hasta ahora una visión, hasta cierto punto limitada, de este plan de redención que yo sé que el Mesías a ellos se la revelará en su momento, cuando ocurre la plenitud de los gentiles, ahí lo van a entender. Y esto que yo les estoy hablando hoy, dirán, wow, yo escuché a ese joven, bueno, joven todavía, escuché a este señor hablar de este tema en algún momento. Entonces, ¿qué estamos entendiendo, familia? Había que rescatar una familia, había que rescatar Israel, había que restaurar el honor del templo, hermano, de acuerdo a la Escritura, y acabamos de leer el Levítico 19, el templo se impurificaba, el templo era defiled, no encuentro esta palabra en español, hermano, discúlpeme, pero a veces yo estudio algunos textos en inglés y la verdad es que tengo problemas para traducir, pero en este caso es contaminación, creo que defiled, estaba contaminado, el templo estaba contaminado y había que limpiar el templo, ok, y también había que recuperar una tierra. Y vamos viendo cómo esto también va cuadrando con el tema respecto a la tierra. Ustedes están viendo que la promesa de Abraham para Jacob y para Isaac, perdón, la promesa de Dios para Abraham, Isaac y Jacob, no fue de ese pedacito de Israel que conocemos hoy. La promesa va desde el Éufrates hasta el Nilo. Estamos hablando de un área gigantesca de territorio que es la que el Señor le prometió a Abraham. Ese es el pacto, hermano. Ok, ahora el segundo anuncio de Yeshua para los judíos es anunciar el jubileo del reino, porque tiene una vinculación estrecha con el Levirato. Libertad para los cautivos, ¿verdad? Eso es lo que dice Levítico 25, del 8 al 30, e Isaías 61, del 1 al 2. Está hablando de libertad para los cautivos, perdón a los condenados a muerte. Está hablando de la palabra afises allí, la palabra afesis en español, afises en inglés, dice perdón de los condenados a muerte. Yo le he hablado de esta palabra, ¿qué significa? Esta palabra significa quitar el pecado, y en este caso estamos hablando de indultar a los condenados a muerte. Y también en el jubileo, ¿qué se hacía en el jubileo de los 50 años? Se devolvía la tierra a sus dueños. Entonces voy a leerles un ratito lo que dice Levítico 4 del 17 al 19. Dice, y se le dio a Yeshua el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Dar buenas nuevas a los pobres. Hermano, les está diciendo, buenas nuevas a los pobres, te voy a devolver la tierra. Y a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón, hermano? Aquellos que están condenados a muerte, familia. Aquellos que están como esclavos. Y dice, pregonar la libertad de los cautivos. Ahí está hablando de la primera parte de este mensaje. Dice, y vista a los ciegos. Ok, los que están ciegos, los que no ven nada, a poner en libertad a los oprimidos, ok, a predicar el año agradable del Señor. Todo esa porción del 17 al 19 está ligada al jubileo, Isaías 61 del 1 al 2. Está hablando de que Él es Él. ¿Quién es Él? Dice, anunciar el plan. ¿Qué viene a hacer entonces Yeshua? Él dice que viene a anunciar el plan superior de Adonai. Salvación para Israel y para el mundo, familia. Dice Isaías 55, 8 al 9. ¿Qué dice el Señor? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, Judá, ni vuestros caminos son mis caminos, hermanos cristianos, dijo Adonai. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por favor, hermanos, comencemos a utilizar la Biblia, la Torá, para entender el plan de Adonai. El plan de Adonai es un plan compuesto. La salvación contiene redención, justificación y santificación. Contiene la ley del Levirato, contiene la ley de jubileo, ¿ok? Está hablando de redención para liberarnos de la esclavitud del pecado, para absolvernos de la culpa del pecado
y para limpiarnos de la contaminación del pecado. ¿Entendemos ahora de qué se trata todo esto? Estamos hablando de que la salvación, así como la frase de Juan Bautista, aquella que escuchamos al principio, es una frase que contiene tres elementos en un mismo cuerpo, hermanos. Y no estoy hablando de ninguna doctrina aquí, de ninguna doctrina trinitaria. Estoy hablando de que el mensaje de salvación aquí contiene tres elementos fundamentales, porque con uno de ellos, con uno solo de ellos, no podemos ser salvados. No podemos ser salvados solo con redención, hermano. No se puede usted solo salvar con el pellejo. No solo puede estar salvar el pellejo. Tiene que también ser justificado. ¿Qué significa? Que tiene que ser quitada la culpa. Y yo les explico a veces aquí a mi familia, le digo, miren familia, yo les explico algo. ¿Qué significa esto de justificación y santificación? Porque la gente no entiende esto. Mis hermanos creyentes a veces, mis hermanos creyentes cristianos a veces no entienden estas partes, porque yo entiendo que pues a veces no hay buenos maestros para explicar todas estas cosas. Ok, pero yo espero que este material sirva de mucha bendición para aquellos que quieren enseñar a sus hermanos y pueden usar este material y explicar de qué se trata todo esto. De hecho, si en algún momento quieren las diapositivas, yo se las puedo facilitar sin costo para que ustedes puedan usar este material y enseñar, hermano, porque este pueblo está ávido de conocimiento. Este pueblo necesita instrucción. Ya la leche materna ya teníamos que haberla dejado hace rato, hermano. Ya, como dice Pablo, ya es necesario que comamos vianda. Y esta es la vianda, hermano, que necesitamos consumir para poder elevar nuestra santidad. ¿Ok? Entonces la redención es para nosotros liberarnos de la esclavitud del pecado. ¿Qué dice el Señor? Nosotros somos esclavos del pecado, hermano. ¿Y qué más? Nosotros también tenemos que ser absueltos de la culpa del pecado. ¿Ok? Porque nosotros cargábamos la culpa del pecado. ¿Y qué más tenemos que hacer, hermano? No solamente se nos tiene que quitar la culpa, también se nos tiene que limpiar, pues, hermano. Imagínense, como le decía yo a mi esposa, tú te imaginas que yo vengo el fin de semana y vengo a recoger a mi hijo, después venir del trabajo y le digo, mi amor, mira, vengo a recoger a mis hijos porque los voy a llevar a pasar divertidos conmigo al mall. Y resulta que, pues, mi esposa toma a mis hijos, los limpia, que digo, los viste, los pone hermosos, los baña y todo. Y resulta que mi hijo sale al patio y allá se ensucia, se revuelca, se pone a jugar con la tierra, el césped, y se pone a jugar pelota, suda y todo. Y cuando yo llego, mi hijo está sudado, sucio, es más, está magullado, se ha caído y todo. Y yo le pregunto a la mamá, bueno, ¿y mi hijo? Escuchen, ¿porque está sucio deja de ser mi hijo? No, ¿sí ven? Él es mi hijo. Redención. ¿Sí ven? Él es mi hijo. ¿Él tiene culpa? Claro que tiene culpa. Él se fue a jugar cuando tenía que esperarme aquí. Y tercero, ¿está sucio? Claro que está sucio. Entonces, hay un problema aquí. Aunque es mi hijo y es culpable y está sucio, ¿ahora qué hay que hacer? Aunque sigue siendo mi hijo, porque no tiene que demostrarme que es mi hijo, ¿qué tiene que hacer? Él tiene que pedir perdón. ¿Por qué? Porque él cometió una imprudencia. Sabiendo que su papá venía a recogerlo, él se ensució. Por lo tanto, hay culpa. Hay una culpa allí, ¿verdad? Y también está sucio. ¿La mamá qué tiene que hacer con él? La mamá tiene ahora que limpiarlo. ¿Sí ve los roles? Entienda los roles, familia. El rol del padre, el rol de la madre y el rol del hijo. Es importante entender eso, ¿verdad? Es importante que entendamos estas cosas. ¿Sí? El rol del padre, enviar, adoptarnos. ¿Cuál es el rol de la madre? El rol de la iglesia. ¿Cuál es el rol de la iglesia? Familia. ¿Sí? El rol de la iglesia. ¿Ah? ¿Cuál es el rol de la iglesia? El rol de la iglesia, hermano, es limpiarnos. Ese es el rol de la madre. El rol de la madre es limpiarnos. ¿Cuál es el rol del padre? ¿Cuál es el rol del hijo? ¿Cuál es el rol de la congregación? Yo les estoy explicando esto aquí. Es importante que ustedes lo entiendan, hermanos. Cuán importante es que nosotros podamos entender estos principios. ¿Sí? Es muy, muy, muy importante que nosotros entendamos todo esto, ¿verdad? Es valioso poder explicarles a ustedes, familia, lo que estamos ahora tratando. Yo sé que
Esta noche ha sido una noche con un material extremadamente poderoso. Yo entiendo que este material para muchos ha caído como pesado también. Imagínense, hoy ustedes están recibiendo, yo diría que ustedes están recibiendo un curso intensivo de salvación. Pero como le he dicho yo a mi suegra, suegrita, miren, este material, este es el material de evangelismo. Este es el material con el que tenemos que evangelizar a nuestros hermanos. Hay que comenzar a desechar esos viejos rudimentos de la fe y comenzar a utilizar un material que realmente sea constructivo para la santificación del pueblo. No solamente para que el pueblo se salve. Miren, las congregaciones, y entiendo yo pues el conocimiento limitado a veces de muchos de nuestros pastores y de muchas de nuestras congregaciones, que no nos enseñan todas estas cosas que a veces son pues lo que realmente hace la diferencia entre un hijo de Dios, que no deja de ser hijo de Dios, entre un hijo de Dios bien portado, que conoce, que sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo, que sabe diferenciar entre lo impuro y lo puro, que sabe diferenciar entre lo inmundo y lo santo, que sabe diferenciar entre lo profano y lo sagrado. Porque eso es lo que tenemos que hacer, tener esa habilidad mental y espiritual para poder separar estas cosas. Pero ¿cómo podemos separar, hermanos, si eso nosotros no hemos sido enseñados a hacerlo? Para nosotros cualquier día, el del día de lunes al domingo, es como cualquier otro día. Para Dios, ¿qué dice? No, para mí hay un día que es santo. Ahora entendemos por qué ese día es santo. Ese día es apartado. Pero ¿qué es lo que Dios está haciendo con nosotros? Él nos permite entrenarnos con estas cosas naturales para que nosotros entendamos las cosas espirituales. Porque eso es lo que dice la Escritura. En las cosas naturales, Pablo lo dice, en las cosas naturales ustedes ven las cosas espirituales. Porque las cosas naturales son sombra de lo que ha de venir. Son una sombra del Mesías, son una sombra del plan de Dios, son una sombra del plan superior, son una sombra del tabernáculo celestial. Todo es una sombra de lo que ha de venir y de lo que ya está, de lo que ya vino inclusive. ¿Ok? Porque hay cosas que son sombras de lo que ya vino, de lo que ya ocurrió y de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Así que es importante que entendamos esto. No solamente es importante la redención, también es importante la justificación y la santificación. Tenemos que, como dice aquí, y les voy a llevar a esta partecita que habla Yeshua acerca de lavar los pies a sus discípulos. Dice, Yeshua se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Yeshua y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después, como lo estamos entendiendo nosotros hoy. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Yeshua le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. ¿Cuán importante es hoy que usted entienda esto, hermano? Yo estoy emocionado aquí, porque ¿entienden? Estoy haciéndole notar a usted esta frase, que lavar los pies, tanto en el sentido literal, está haciendo una manera literal, está trasladándola a algo espiritual, a algo que va a ocurrir de manera literal también, hermano. Porque si nosotros no somos purificados con el agua de salvación, no tendremos parte en el reino, no tendremos parte con Yeshua. Y dijo Simón a Pedro, Señor, no solo los pies, también las manos y la cabeza, lave todo. Ok, y le dice Yeshua, le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y nosotros y vosotros limpios estáis, aunque no todos, refiriéndose a uno que no estaba limpio. Ok, ¿qué estamos entendiendo? Dice Yeshua, le dijo, el que está lavado, el que ya ha sido lavado por Yeshua con las aguas de salvación, ya está todo limpio y ya no necesita sino solo limpiarse los pies. ¿Ok? Ese es el mensaje, familia. Qué importante. Ahora, la visión de Pedro. Es importante que tengamos también en el contexto correcto la visión de Pedro, hermano. No significa que aquí puede tragarse usted hasta el gallinazo que aparece allí en esa representación gráfica que tengo como imagen. Cuando Pedro tuvo hambre y quiso algo de comer, mientras se lo preparaban, ojo, él tenía hambre, quería comer. Le sobrevino un éxtasis, hermano. No es que le metieron un gallinazo ahí en la olla para que se la coma. Vio el cielo, no es que cogieron una rata y se la metieron allí, ni cogieron allí, pues algún zorro lo metieron allí. No, hermano, y cogieron un pedazo de pierna de cerdo y la metieron a la olla. ¿Ah? O se pusieron a asar ahí
No, no, familia. Dice, vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendida por las cuatro puntas descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Familia, una representación alegórica para aquel que sabía diferenciar entre lo puro y lo impuro naturalmente. Ese es el mensaje aquí. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves, pero era para que desde el entendimiento de él, judío, desde su entendimiento, entienda qué cosa. Dice, levántate, Pedro, mata y come. Y le dijo una voz, de ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro en el mundo. ¿Qué está aquí manifestando Pedro? Yo sí sé diferenciar entre lo puro y lo impuro, Señor, yo jamás me voy a comer eso. Dice, por segunda vez le insistió la voz, lo que Adonai ha purificado, no lo llames tú impuro. Ahora, familia, ¿qué es lo que Yeshua purificó? Él purificó toda la creación. Toda la creación quedó limpia, familia. Porque él roció con su sangre la tierra y la tierra quedó toda purificada. Pero entendamos, familia, ¿acaso eso significa que el zorro dejó de comer gallina, que la rata dejó de comer inmundicia, que la cucaracha dejó de ser lo que es? Yo le voy a decir, ¿acaso el buitre, el zopilote, el gallinazo, como le llamamos aquí, cambió su digestión? ¿Cambió la razón por la que fue creado? Hermano, hemos entendido mal el mensaje. El mensaje aquí es moral. El mensaje aquí es espiritual. Este mensaje no tiene nada que ver con comida. Si usted hoy se está hartando cualquiera de esos animales, hermano, que han traído toda esta pandemia, inclusive, está trayendo consecuencias graves por falta de entendimiento. El mensaje aquí tiene un trasfondo de carácter espiritual y se lo está dando a una persona que conocía muy bien la diferencia entre aquello que no se podía comer y lo que se podía comer. ¿Por qué? Porque acuérdense, aquí hay un trasfondo. Recuerde que bíblicamente Dios les había dicho a todos los israelitas, no se junten con los inmundos, no se acerquen a ellos, no se sienten ni siquiera a comer con ellos. Ese es el contexto. Pero ¿qué le está diciendo ahora a Adonai? Hermano, ya están purificados, ya fueron purificados. Ahora sí puedes ir a donde el centurión y puedes sentarte a la mesa con él, porque yo ya lo limpié, yo ya lo purifiqué, yo ya lo santifiqué a través de mi sacrificio en la cruz. En ningún momento, hermano, dijo, ¿sabes qué? Ya le cambié el hábito alimenticio al buitre, ya se lo cambié al zorro, ya te puedes comer la lagartija, ya te puedes comer la iguana, ya te puedes comer, hermano, cualquier animal inmundo, el perro, el chancho, el todo. ¿En qué parte de la escritura, hermano, podemos llevar estas cosas de manera tan literal? Yo le digo algo a usted, si tan literal usted ha tomado este consejo bíblico o esta interpretación bíblica, ¿por qué no sigue usted sacrificando animales? ¿Por qué no sigue sacrificando usted vaca roja? ¿Por qué no sigue sacrificando un cordero? ¿Y por qué no sigue sacrificando entonces, hermano, cabras para expiar el pecado? ¿Por qué no lo hace? Porque entendemos, familia, que aquello era una representación natural de lo espiritual. Aquello que fue y que iba a venir. Estamos solamente ante una presentación. Pero si queremos seguir, hermano, alimentándonos como nos da la gana, sin separar, sin entender, sin poder diferenciar, sin distinguir entre lo santo y lo profano, entonces, ¿qué pasa con nuestra santificación también moral? ¿Por qué cree que por así como no distinguimos lo natural, tampoco podemos distinguir lo espiritual? ¿Por qué la gente no entiende que no tiene que tener pornografía en su celular? ¿Por qué el santo de Yahweh no entiende que no puede tener pornografía en su celular? ¿Por qué el santo de Yahweh no entiende que no puede ser infiel a su esposa hoy? ¿Por qué el santo de Yahweh hoy no entiende que no puede ser un fornicario? ¿Por qué el santo de Yahweh hoy no entiende que no puede andar en drogas ni alcohol? ¿Por qué no entiende? Porque no ha sabido diferenciar, porque ni lo natural ha sido enseñado a hacer. Peor podrá ser lo espiritual, hermano. Por favor, eso es lo que está pasando. Pero hay una buena noticia, familia. Hay libertad, perdón de pecados y santificación. Jesús en nuestro jubileo.
Gracias a Dios, Yeshua es nuestro jubileo. En Él tenemos esperanza de que algún día limpie toda esta inmundicia, hermano, porque vivimos rodeados de inmundicia y de una doctrina, de una teología que lo único que nos ha enseñado es a ser desobedientes. ¿Rodeados de qué? De falta de pureza moral. Porque ni siquiera la pureza ritual, ni siquiera, hermano, ni siquiera alguna gente ni siquiera se baña, hermano. ¿Ya? Solo para que entendamos la falta de pureza y la falta de entendimiento sobre estas cosas. ¿Sí? Porque a veces yo les explico a mis amigos respecto también a este tema de pureza. Mire, hermano, usted puede amar mucho a su esposa. Usted puede ser un hombre muy fiel, pero si usted no se baña, usted está ritualmente impuro. Usted no sabe distinguir entre la pureza y entre lo puro y lo inmundo. Si usted quiere tener intimidad con su esposa y usted no se baña, usted está queriendo ser una persona que quiere que su esposa con usted tenga un acto inmundo. Que hay inmundicia en el alcoba, que hay inmundicia en el lecho. ¿Sí se da cuenta? Tiene que bañarse. Sí, porque va a haber enfermedades también, porque no hay higiene, no hay limpieza. El Señor en las cosas naturales nos está dejando una enseñanza sobre las cosas espirituales, hermano, por favor. Usted no puede venir de un partido de fútbol y por mucho que ame a su esposa, por mucho que usted venga entusiasmado, que tener intimidad con su esposa si no se ha bañado. O si usted cree que puede tener intimidad con su esposa y ha venido con un amante. ¿Te imaginas eso? Solo porque se baña usted ya quedó limpio, pero moralmente no está aprobado, moralmente tiene culpa. Aunque esté limpio ritualmente. ¿Se dan cuenta cómo juegan todos estos elementos, hermano? ¿Deja de ser su esposa? No, es su esposa. Pero hay una situación que hay entre usted y ella. Y es que usted tiene que remediar que entre ustedes dos hay una disputa. Y segundo, no está limpio. Tiene que ser purificado, tiene que ser santificado. ¿Y sabe qué? Tiene que quitarse la culpa. Usted tiene que ser perdonado por su esposa o por su esposo. ¿Sí ve? Como ve, no tiene nada que ver el matrimonio en ese caso. ¿Estamos hablando de salvación? No, no estamos hablando de salvación. Estamos hablando de que si usted no está moralmente puro y usted no está ritualmente puro, usted no va a entrar al reino, hermano. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué enseño? Yo enseño a obedecer el mandamiento. Obedecer el mandamiento de manera natural, de manera literal, y que eso tenga una interpretación espiritual también para mi familia. A mis hijos yo les enseño a guardar el Shabbat. ¿Por qué? Porque esa es una figura que les entrena a mis hijos a saber distinguir entre lo santo y lo profano. Eso es lo que estoy haciendo. Para eso Yeshua dejó el Shabbat. Para eso Yeshua dejó las siete fiestas del Eterno. Para eso dejó que se respeten sus siete fiestas. Para que nosotros nos presentemos ante el Eterno y nos presentemos limpios, justificados y santificados. De eso se trata. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora entendemos que la expresión de Juan Bautista fue una oración compuesta de tres elementos, hermano, los componentes de nuestra salvación: redención, perdón y purificación, hermano. No sé si usted lo entiende, pero lo que Dios nos dejó a nosotros a través de su Hijo no tiene precio, no se puede pagar. No hay dinero en este mundo que pueda comprar eso, ¿entiende? No hay oro, no hay plata, no hay nada que naturalmente pueda igualarse con todo lo que el Señor hizo. Y ahora entendemos esa expresión: miren, ese es el Cordero de Adonai que quita el pecado del mundo. Qué poderosa esa frase, una frase que a mí me cala duro en mi corazón siempre que la veo. Entonces hoy espero que usted haya entendido este mensaje. No solamente se trata, hermano, de que usted haya salvado el pellejo del infierno. Está bien, usted es salvo, usted va a entrar al reino. Pero recuerde, familia, que también se van a separar las cabras de las ovejas. Y eso tiene que ver con santidad. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo, en 1 Pedro 1:19. Busquen la paz y la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Hebreos 12:4. Y ya escuchamos lo que también decía Apocalipsis 21. El que es inmundo, sea inmundo. El que es santo, santifíquese un poco más. Y usted hoy es invitado a eso. El Señor le dice a usted: hermano, familia, papá, mamá, hermana, santifiquémonos. Primos, tíos, tías, santifiquémonos.
¿sí? No es suficiente con nuestra salvación cuando vayamos a estar delante del Padre. Acuérdese que no solo se trata de no ir al infierno, hermano, sino que se trata de con quién nos vamos a encontrar, ante quién vamos a presentarnos. Es ante un Dios santo, tres veces santo, tres veces santo. ¿Usted sabe el grado de santidad ante quién vamos? ¿Sí? ¿Entiende ante quién vamos? Santifiquémonos, hermanos. No solo se trata de creer en Jesús, no solo se trata de creer en Él, yo también creo en Él, pero ¿sabe qué? Estoy buscando santidad, ¿sí? Estamos buscando santidad como familia, y eso es lo que usted también espero que esté buscando. Usted que es papá, enséñele a sus hijos, ejerza su sacerdocio, busque santidad en su familia, enséñeles a diferenciar entre lo bueno y lo malo, enséñeles a diferenciar entre lo impuro y lo puro, entre lo santo y lo profano, entre lo moral y lo inmoral, ¿sí? Entre lo indigno y lo solemne. Enséñele estas palabras. Tengo ahí algo que escribí hace un par de semanas. Revíselo. Ahí están. Hay algo que escribí respecto a la lengua y el sacerdocio. Y no recuerdo si. Busque, hermano, lea, instrúyase. Usted es un gran medio de bendición para su casa. Padres, ocupen su tiempo para instruirse. Miren, esta pandemia, ¿cuánto tiempo nos ha dado, hermanos, para prepararnos? Y yo les estoy enseñando a ustedes lo que ustedes pueden hacer y aún mejor que yo. ¿Sí? Yo solamente estoy haciendo lo que el Señor me ha pedido que haga con mi casa. Que santifique mi casa para cuando el Señor venga. Que santifique a todos los que habitan aquí. Ese es el propósito. Ya no salvarlos, hermanos, ya están salvos. Todos son salvos en mi casa. Todos creen en el Mesías. Pero falta algo, santificación, hermano. Tenemos que cuidarnos hasta de las palabras que decimos. Esta es una santificación permanente. Cuidarnos de lo que vemos en nuestros teléfonos. Cuidarnos de a quién nos sentamos a escuchar, hermanos. Por favor, no te impurifiques con un chisme, hermano. Por favor, no permitas que una persona te impurifique con un chisme. Porque si ese chisme llega a tu mente, podría bajar a tu corazón y convertirse en un pecado, hermano. Sí, porque si tú dices una palabra para alimentar ese chisme, tú ya estás pecando también. Y eso es importante que tú lo sepas, familia. Así que quiero dar las gracias en esta noche pues quiero presentarles mis recursos bibliográficos del día de hoy, pues hay mucho material, mucho más material, pero fundamentalmente quiero presentarles a mi maestro, Rico Cortés. Su página es teshuva.tv y yo con él he aprendido muchísimo, y claro, para mí es un honor, y como buen alumno creo que es importante que nosotros le honremos a nuestros maestros, honremos a nuestros profetas también, honremos a nuestros pastores, a quienes nos están elevando poco a poco en esta santidad. Yo le agradezco muchísimo a Rico, a Walter, a Mariela, sí, personas muy extraordinarias con las que yo me educo, me instruyo, y pues también quiero agradecer al Instituto del Templo que me facilitó todo este material, este recurso gráfico que lo he podido presentar. Está en Israel ellos, o sea, las páginas están en inglés, pero pues ahora las páginas pueden ser traducidas al español y podemos estudiar y aprender muchísimo con ellos. Y hay un recurso que les voy a recomendar, es la Mishná de la edición preparada por Carlos del Valle. Es muy buena esa edición, yo creo que es la mejor edición en español que van a encontrar. Y allí pues tienen un texto maravilloso para poder, aquellos que quieren incursionar más, alimentarse más, buscar más herramientas, allí les dejo ese material. Es un clásico para la biblioteca contemporánea, como dice allí, es verdad. Entonces quiero dar las gracias, familia, por haberme acompañado en esta noche, y pues muy valioso que hayamos llegado hasta aquí. Realmente pensé que no iba a llegar con todas las diapositivas, pero veo que he logrado llegar. Así que yo quisiera pedirle a mi familia que vengan aquí conmigo y podamos dar la bendición sacerdotal y presentarle pues a todos los integrantes, también darle las gracias a ustedes, mis hermanos, que han sido pacientes conmigo, escuchándome durante estas dos largas horas. Ha sido una gran, gran noche. Yo espero que todo este material usted lo vuelva a ver, porque por eso hice las diapositivas. La idea es que este material quede allí para que usted lo pueda analizar y coja su Biblia y revise. Miren, hermano, yo no me siento dueño de toda la verdad. Ustedes saben quién es la verdad y quién la tiene.
pero allí hay material para que usted estudie, para que usted revise, pruebe lo que yo estoy diciendo, corrobore lo que estoy diciendo y pues salga de dudas usted también, ¿no? Es importante que entendamos eso. Sí, vamos ahora sí a agradecer a las personas que me han hecho llegar. Miren, tengo un regalo muy, 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 muy grato de Betania. Betania me ha enviado unas uvas sin semilla. Es lo más dulce que he probado, hermano. Yo les recomiendo que llamen a Betania, nuestra hermana de la comunidad. Y por favor, por interno, yo les voy a dar el número si ustedes quieren. Sumamente baratas, económicas, y son deliciosas, hermano, son deliciosas. Así que pues ella me ha enviado este gajito para que yo lo pruebe y de buena fe, de buen testimonio de esas uvas. Así que yo se las recomiendo, son mejores que las verdes, hermano. Así que bueno, allí tienen eso, muy rico. Y también quiero agradecerle a una persona muy especial para nuestra familia. Quiero agradecerle también a mi queridísimo Gonzalo Abad y a su esposa, ¿ok? Pues Gonzalito me ha hecho llegar, hermano, ya le pegaron. Mire lo que ha pasado, Gonzalito. No se aguantaron las ganas y ya le pegaron. Mientras yo estuve aquí hablando, como sabían que no me podía mover de la cámara, ya le pegaron un gran tajo. Así que voy a tener que pedirle a usted que, por favor, la próxima me la mande guardada, bien forrada, hermano, porque si no, no va a quedar nada. Yo quiero darle las gracias a mi querido Gonzalo por eso y a Katy también, su esposa, así es. Gracias también, familia, a Nicolás, a Ileana, a Manuel. Quiero agradecerte a ti, mi querida Carmita, a mis hermanas, las más hermosas hermanas que yo tengo. Hermosas porque son guapas y porque estudian Torah. Así que quiero agradecerte también, mi querida Soraya. Quiero agradecerte, Nelson, también por acompañarnos y a todos, hermanos, que ustedes pues han tenido esa gran deferencia conmigo, que me han hecho el honor de haber yo podido darles esta clase de esta noche. A Estelita Olives también, a Alma Dulce, por favor, a ti, a tu esposo, a tu niña, por favor, también pues un saludo para ti. Bolívar, mi querido hermano y profeta, gracias, hermano, por el apoyo que tú me das, hermano, y por el incentivo y el apoyo pues moral y espiritual y que tú me das, hermano, y el impulso que me das como incentivo para hacer este trabajo, hermano, porque tú sabes que este trabajo no es sencillo, este trabajo es un trabajo verdaderamente muy pesado, pero yo le doy gracias al Señor que me haya permitido este honor. Este es un gran honor y un privilegio que me permite representarlo a Él ante ustedes, hermanos, y pues presentar esta palabra desde ese contexto que el Señor me ha permitido estudiarla. Y es en lo que yo me estoy preparando y en lo que me estoy especializando, ¿no? Como les decía, estudiar las Escrituras en el contexto legal y poder pues realmente descubrir esas bendiciones hermosas que tiene la Escritura. Yo le doy gracias pues le doy muchas gracias a ustedes y pues voy a hacer la bendición sacerdotal, así que les pido de favor que se preparen para ella, ¿verdad? Vamos a hacer la bendición sacerdotal y familia, pues por favor vengan todos para recibirla, ¿sí? Allí tengo a mi querida sobrina, ¿sí? Así es, hermana Elenita Morales, es verdad. Eso es lo que yo también espero, hermanas, que la Torah entre a nuestras iglesias, que entre a la iglesia evangélica, que entre a la iglesia cristiana, que entre al catolicismo, que entre al evangelismo, al cristianismo, que entre al pentecostalismo, hermano, pero que realmente ya dejemos esos rudimentos teológicos y doctrinales que realmente no están llevando al pueblo a la santidad, ¿no? Nosotros estamos buscando la santidad y esa santidad no la vamos a encontrar a través de religiosidad, la vamos a encontrar nosotros a través del estudio serio y profundo de las Escrituras en el contexto de la temática que esta implica, ¿verdad? Así que bueno, pues quiero dar las gracias, familia, para poder ahora sí recibir la bendición. Pues voy a me permiten aquí, pues le presento a mi familia, para aquellos que todavía no la conocen. Mi suegrita, ¿dónde está mi suegrita? Acá está mi suegrita. Ah, ok, aquí está mi suegrita. Ella es mi suegrita, Elena Verduga. Sí, con ella a veces sacamos chispa aquí nosotros cuando no podemos estudiar la Escritura. Sí,
pues tenemos acá, pues obviamente, una persona con un conocimiento bíblico bastante elevado, hermano, así que yo no puedo andar enseñando cualquier cosa. Yo creo que uno de los sedazos más finos que yo tengo, hermano, para pasar mi enseñanza es ella, ¿sí? Así que yo no puedo andar publicando cualquier cosa aquí, si es que ella, pues primero, no me ayuda, pues definitivamente, de acuerdo a la enseñanza que ella ha tenido, validar esta información. Yo quiero agradecerle muchísimo a ella por esta ayuda que es para mí también. Quiero agradecer a mi esposa también que está por aquí, que se me esconde, no sé qué le pasa, no quiere aparecer en pantalla. Ok, no hay problema, mija, venga para acá, igual, júntese con nosotros. También, pues, allí está ya mi hijo mayorcito, ya de 18 ya. Ahí está mi esposita bella, ahí está mi esposita bella, ya llegó. Ok, fue a guardar el cake, mi querido mi abad. Fue a guardar el cake, porque la verdad es que si no, no queda nada aquí, hermano. Ok, así que bueno, ahí tienen a mi hijo mayor, a Cevitas, y también pues quiero agradecerle, hermano, a alguien especial esta noche, y es a mi hijo Santiago. Definitivamente él ha sido el artífice de que esta publicación del día de hoy se haya podido hacer. Es un genio de la computadora, un genio del sistema, no sé qué hace ahí. Es un genio del Adobe, un genio de todo el Photoshop y todas esas cosas. Así que él me ayudó a preparar estas diapositivas con todos estos elementos que he podido presentarles, la música, el tiempo de espera, bueno, todas estas cosas, un programa aquí, hermano, que yo entiendo. Yo estoy aprendiendo también hoy, es mi primera vez usándolo, pero les digo que es una herramienta de publicidad, ¿cómo es? Una herramienta de proyección extraordinaria, hermano, para publicidad, para publicitarse en vivo. Yo les recomiendo, hermanos, que ustedes la usen. Es OBS y una herramienta formidable, y pues mi hijo la domina aquí. ¿Dónde estás? Aquí está este, el joven del que les estoy hablando, este joven guapo que está aquí, ¿sí? Así que bueno, él me dice, papá, me dice, ya te elaboré otro cronómetro, uno más bonito que ese, uno que tenga Shabbat Shalom y todo lo demás. Le digo, wow, eso es lo que me gusta, que estamos allí metidos para que la próxima semana tengamos una mejor presentación. Yo les agradezco mucho a ellos. Y también, pues, por aquí está mi hijo Diego. ¿Dónde está mi hijo? Oh, bueno, Dieguito se me quedó dormido. Qué pena, mi hijo. Y Mati también. Ah, el ingeniero se me acaba de quedar dormido también. La verdad que está dura esa finca con él, hermano, ¿sí? Trabaja mucho el pobre en el patio de acá atrás. Así que bien, quiero también presentarles a mi princesa, a la doncella de la casa. ¿Dónde está mi amor? Acá, es que estoy complicado con la cámara, veo al revés aquí. Ella es mi Alexita, ¿sí? Ella es la doncella de la casa, ¿sí? Así que quiero también agradecerle a ella, porque ella es la que me mantiene el teléfono al 100%, que no haya problema con la carga y todos esos detalles. Ella también se encarga de eso. Y también tengo aquí a mi sobrinita, ¿sí? Aquí está Milena también, muy guapa mi sobrina. Estamos acercándonos a un cumpleaños, así que todavía están a tiempo para presentar esos regalos, hermano. El 9, ¿no? ¿Verdad? Sí, el 9 de julio estamos de cumpleaños, así que no, 9 de julio estamos de cumpleaños. Inmediatamente después de eso, unos poquitos días después. Pero ya, papi, ¿ah? En ese día, porque hay que hacer ayuno. ¡Oh, es cierto! Hay que ayunar, hay ayuno de Tamuz que hacer. Bueno, a las 6 de la tarde veremos qué hacemos, bueno, nada, tengo guardado. Pero en el cumpleaños de mami no vamos a ayunar, ¿verdad? No hay ayuno que hacer. Entonces sí puedo salir. Bien, yo les agradezco mucho a todos ustedes, mis queridos hermanos, por habernos acompañado esta noche. Y bien, pues vamos a darles la bendición sacerdotal a toda la familia, pues para que nos vayamos en paz y guardemos la paz de este día, ¿sí? Recuerden, Shabbat es hasta mañana, 6 de la tarde, hermano, hasta caer la noche. Así que hay que descansar, no solamente en hamaca, sino que hay que estudiar, ¿ok? Yo creo que con ese material que tienen allí pueden reproducirlo mañana nuevamente y volverlo a ver, coger su Biblia y estudiarlo, ¿sí? Hay mucho que estudiar, hermano. Y bien, la bendición sacerdotal, mi querida familia, para todos ustedes. Ok, vamos a hacer allí nomás. Y dice, Hashem le habló a Moshe diciendo, transmítele a Aarón y a sus hijos lo siguiente. Diles, así deberás bendecir a los israelitas diciéndoles, que Hashem bendiga tu patrimonio y te proteja. Que Hashem haga resplandecer sobre ti su rostro y que te conceda la paz. Así ellos, los sacerdotes, pronunciarán mi nombre en favor de los israelitas y yo los bendeciré. Que el Señor los bendiga en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, Jesús, nuestro Salvador, nuestro
justificador y nuestro purificador. Qué valioso es que hayamos entendido todas estas delicias el día de hoy. Y pues vamos a también pues a poner una canción que le gusta a mi esposa, que nos despidamos con ella. Así que pues, aunque ellos no la escuchan, porque no hay audio aquí afuera, ok, pues es posible que yo sí la esté escuchando. Okay. De hecho, sí, puedes poner el audio directo, porque si no, no vamos a poder escuchar acá. No importa el eco, voy acá a bajar un poquito este audio. God has put a smile upon your face.